en FM Profesional, nosotros desde ahora, con todo el equipo acompañándolos, para hacer lo mejor posible para empezar este día y seguir, por supuesto, en este martes. Diego, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Natalia. Buenos días para usted, buenos días para nuestros compañeros, buenos días para nuestros teleoyentes. Todo perfecto. ¿Cómo está usted? Muy bien, medio desorientada, le diría. ¿Con qué? Desubicada, con las mañanas más frías. Sí. Me había mal acostumbrado, le diría. Claro, ayer tuve que el calorcito. Llegar y prender el aire acondicionado. Hoy llegué y tuve que prender la calefacción. Sí. Pero estamos, más o menos, mantenemos la temperatura aquí. Sí, supongo que los animales, las plantas también están igual de desubicadas. Sí. Ayer, con el frío que hacía, manojo de flores de distintas plantas me recibieron en casa, así que fue un lindo detalle. ¿Estaban bien las plantas? Hermosas, pero desubicadas. Uno no espera ver los pimpollos en pleno día nublado y fresco. Por supuesto que estamos en época y todo lo demás, pero fue una cosa linda. Sole, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, que tengan una excelente jornada ya instalados en este día martes. Gracias, Sole. ¿Y usted, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Natalia? Buen día, Diego, y buen día, Soledad. Estoy buen día. Con de mano, ¿cómo anda, Nico? He decidido hacer stand-up, así que... Ah, bien, ¿eh? ¿Quiere pararse? No. ¿Pero puede con las dos cosas ahí en la mano? Voy a intentarlo. ¿Quiere que...? Ay, pero es buen actor, ¿no? Ahora sí voy a intentarlo. ¿Quiere que le ayude? No, no, está muy bien. Bueno. ¿Quiere que le muestre que puedo? A ver. En este momento en Salta Capital, 9 grados 5 décimas, el cielo amanece cubierto, 74 el porcentaje de la humedad. La mínima calculada en 9 grados, la máxima en 18. El cielo parcialmente nublado y los vientos leves soplan de direcciones variables. Hacia la tarde-noche, el cielo parcialmente algo nublado, con vientos leves también soplando de direcciones variables. En el caso de Metán, 9 grados en este momento, el cielo cubierto, la mínima 8 grados, la máxima 21 grados, calculada para la ciudad de Metán. En el caso de Orán, 14 grados 6 décimas, 79 el porcentaje de la humedad, la mínima 12, la máxima 22, el cielo por la mañana, neblina y bancos de niebla, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, luego probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos leves o moderados soplando del sector sur. Hacia la tarde-noche mejorando con nubosidad variable y vientos leves del sur, rotando hacia el sector este en el caso de Orán. Ya le digo, 14 grados 6 décimas en este momento, 12 la mínima, 22 la máxima. Y en el caso de Tartagal, acaba de tocar su mínima, digo 12 grados centígrados, la máxima se calcula en 22. El cielo cubierto con relámpagos y truenos. ¡Epa! Así dice el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 47%, neblinas y bancos de niebla por la mañana con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones y tormentas. Luego, probabilidad de lluvias y lloviznas y vientos leves o moderados del sur. Hacia la tarde-noche mejorando con nubosidad variable y vientos leves del sector sur rotando hacia el sector este. La distribución de las garrafas sociales en Salta Capital, el cronograma inicia hoy a las 9 de la mañana en el barrio Patricia Heitman hasta las 9:40, en el SIC de Unión de 10 a 10:40, de 11 a 11:40 en la comisaría de Castañares, de 12 a 12:40 en el centro vecinal del barrio Mosconi, de 12:50 a 1:30 de la tarde en el centro de jubilados del barrio La Madrid y por último de 14 a 14:40 en el centro vecinal de Villa Luján. En lo que respecta al calendario de pago de ANSES, ahora se nos complica un poco más porque actualizaron la página de ANSES, entonces es un poco más complicada. Calendario de pagos, hoy pensiones no contributivas, ¿sí? Todos aquellos documentos terminados en 4 y 5. ¿Lo dije bien? En 4 y 5, sí, exactamente. Sí, hoy, sí. Martes 5 de septiembre. Aprovecho y le mando un saludo a Nico, un amigo que cumple años también. Ah, un homónimo. Exactamente. Bueno, 7 de la mañana, 10 minutos. Gracias por todo. ¿Viejo? ¿Y si podía, Diego? Sí. Sí, pudo. Y puede hacer más todavía. Lo esperamos aquí. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a ocupar, como todos los días, de dar estos consejos que ya son imprescindibles para abrir esta jornada. Hay gente que ya ha salido, que está trabajando, que quizás haya estacionado recién, quien le dice, o haya bajado del colectivo. Lo cierto es que para aquellos que todavía están en casa, siempre la recomendación, la primera, es estirarse, elongar un poquito y poder... Me gustaría hacer yoga a esta hora, ¿no? Ah, debe ser muy interesante. De mucho tiempo, digo, para hacerlo. O por lo menos algunos ejercicios. Imagino que aquellas personas que se ejercitan, que hacen yoga, meditan todos los días,
llevan un ritmo que les puede permitir, si se toman pocos minutos, igualmente recibir un beneficio con esos ejercicios que son tan buenos. Y al margen de eso, cuando ya esté estirado y todo lo demás, vaya, prepárese un buen desayuno, prepárese a los chicos si son muy chiquitos, porque también está bueno fomentar la independencia para un niño más grande, que vaya ayudando, que pueda dar una manito, es también fundamental. Hagan como Natalia, que hoy ha desayunado. De todo, me hice un desayuno muy nutritivo, pero siempre incluye mate, mate cebado, me gusta. Algunos se ríen porque me ven tomando un café con un mate, voy alternando, ¿vio? Sí, yo la he escuchado decir que tiene olor a mate. También, sí, vio que por ahí cuando se toma mucho mate queda olor a mate. Sí. Hay gente que dice que come mandarinas en el invierno y que ya el cuerpo huele a mandarina. No, la mandarina queda... No, en las manos sí, seguro, en la boca, pero hay gente que dice que come tantas mandarinas que termina oliendo hasta la piel la mandarina. ¿Sí? Pero mira, bueno, sí, no sabía. Lo he escuchado, pero no lo he comprobado. Después de ese buen desayuno, lo que hay que hacer es lavarse los dientes, por supuesto, como recomendamos todos los días, que se haga un hábito y que, por supuesto, más allá de la salud, nos preserve las relaciones, que podamos hablar con buen aliento y que no espantemos a los que estén cerca. Eso es parte de lo que hay que enseñarle a los chicos. No, imaginen una docente en un aula que recibe una tracalada de alumnos, no sé, 30 alumnos en promedio, que no se lavaron los dientes. ¿30 chicos que no se lavaron los dientes? Le tienen que pagar... No creo que eso sea posible. Bueno, estoy exagerando, estoy haciendo la hipótesis de máxima. En tiempos en los que ya se han discutido la paritaria, debería incluirse un ítem por insalubridad si los chicos no se lavan los dientes. Sí, por mal aliento. Así que hay que pensar en los demás también, no solamente en la salud de uno. Fíjese, esa nena parece que estuviera bailando. Sí, baila, disfruta mucho mientras se lava los dientes y está compartiendo este video con nosotros, que por supuesto solo pueden seguir los chicos enviando, ¿verdad? Claro que sí, lo pueden enviar a nuestro WhatsApp al 155-788-899 o también compartirlo por el Facebook en la radio de Martín Grande. Esa es otra posibilidad, allí va a estar Nico, que es nuestro experto en redes sociales para tomar todos los videos de nuestros teleoyentes, que los envíen y podamos compartir. El premio es mostrar que son chicos cumplidos, que han aprendido, que están haciendo el esfuerzo de tener el hábito todos los días y, por supuesto, tener una boca sana y saludable. Y, por supuesto, la recomendación de todos los días también es la del tránsito. Hoy, ¿cómo ha sido su viaje? ¿Tranquilo? No, tranquilo. Bueno, no me pasó nada. He visto gran cantidad de automovilistas sin respetar ningún semáforo, sobre todo en la avenida Bolivia. ¿Ninguno? Ninguno. Semáforo en rojo. ¿Ni un semáforo Bolivia, rojo? A la altura del Salta Polo, allí, derecho. Qué bárbaro, qué despropósito. Lo recomendamos todos los días y al final parece que no hiciera. Ya debe ser alguien que no nos escucha, seguramente, porque acá nos cansamos de decir todos los días, sobre todo el semáforo, cuando está en rojo hay que parar. Y otras cosas que, por supuesto, hacen a la seguridad. Me pasó hoy en Avenida Arenales, cuando venía hacia la radio, ver a un... soldados voluntarios son, ¿verdad? Los nuevos integrantes del ejército, que venía caminando por la calle, muy fumando, muy contento, 5 y pico de la mañana, pero en medio de la calle, y diga que Sancho, ¿no? Ahí, igual eligió la calle, o sea, fíjense, si fuera alguien medio corto de vista, no lo ve, y podría haber sido peor. Así que también los peatones a respetar las normas de tránsito, porque entre todos se puede hacer un tránsito más seguro. Sole, usted nos dirá qué pasó un día como hoy. En el Santoral hoy estamos celebrando precisamente a Santa Teresa de Calcuta. Recordemos, la religiosa albanesa cuyo nombre de pila era bastante difícil de pronunciar, así que no los voy a deleitar con la pronunciación. Conocida mundialmente como la Madre Teresa, dedicó su vida a ayudar y socorrer a los más pobres entre los pobres. Por eso se estableció en India, donde el 7 de octubre, en este caso del año 1950, fundó en Calcuta la Congregación de Misioneras de la Caridad, que hoy cuenta con más de 5.000 religiosas en todo el mundo. Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta y fue beatificada en el año 2003 por Juan Pablo II. Recordemos que fue una de las personas que en menos tiempo después de su muerte fue llevada a los altares. Y hace un año, el 4 de septiembre del 2016,
que tenemos en Salta. Vamos a destacar que en el año 1927, Vicente Almando Salmonacid funda Aeroposta Argentina, la primera empresa aerocomercial del país. También en el año 1975 se realiza el concierto de despedida de Sui Generis, que fue grabado y que todavía podemos seguir viendo y recordando a través de videos y su música. Y no sé si es tan conveniente recordar esto, pero en el año 1993, la selección argentina perdía 5-0 con Colombia en las eliminatorias para el Mundial de 1994. Eso es lo conveniente. Que como el 6-1 con Bolivia, por sí, ejemplo. Sí, es un mal recuerdo, Sole, pero necesario porque evidentemente va a generar, por lo menos, supongo que si los jugadores de la selección tienen en cuenta la efeméride, no porque no se escuchan, digo, pero si por ahí les recuerdan, podrán hacer un mea culpa para ir diciendo que no se repita. No es un lindo presagio para el partido que tiene que jugar la selección esta noche. Claro. ¿8:30? Sí, con Venezuela. 8:30 de la noche. Soles, ¿qué más tenemos a esta hora? La tómbola. Exactamente, en el sorteo nocturno de la tómbola salteña, en este caso el primer premio fue para el número 7.910. Segundo premio, 2.897. Tercer premio, 4.366. Cuarto premio, 9.636. Quinto premio, 8.429. Le siguen 4.249, 79, 4.293, 7.057 y 6.932. A la cabeza, 7.910. ¿Y qué es el 10, Sole? ¡Cañón! Eso no nos había tocado nunca. No, Sole. Debo decir que no. Cañoncitos con dulce de leche. Para esta hora. Ya nos contó, no solamente Sole, sino también el doctor Walter Neil Bueller, la historia de por el Día del Panadero, los anarquistas que habían puesto estos nombres, Cañoncito Vigilante, a todos los productos tan ricos que hacen en general. Sole, vamos a cumplir con la gente. Este es un servicio social de profesional. Obituarios. Héctor Rodolfo Burgos falleció el 3 de septiembre de 2017. Sus familiares se invitan a acompañar sus restos y elevar una oración en su memoria. Normando Esteban Calvo falleció el 4 de septiembre de 2017 a los 63 años. Sus familiares invitan a acompañar la misa en la capilla Santa Teresita hoy a las 10 y luego sus restos que serán cremados. Sus restos son velados en San Luis 548. Antonia Lamas falleció el 3 de septiembre de 2017 a los 88 años. Sus familiares invitan a acompañar sus restos al cementerio San Antonio de Padua hoy a las 12. Sus restos son velados en el centro vecinal de Villa Mónica. Sixto Román Martínez falleció el 3 de septiembre de 2017. Sus familiares invitan a acompañar una oración en su memoria. Domingo Silo Medina falleció el 4 de septiembre de 2017 a los 83 años. Sus familiares invitan a la misa en la capilla Santa Teresita a las 9:30 y luego acompañar sus restos al cementerio de la Divina Misericordia. Sus restos son velados en San Luis 548. Roberto Arsenio Romero falleció el 4 de septiembre de 2017 a los 70 años. Sus familiares invitan hoy a la misa en la capilla Santa Teresita y luego acompañar sus restos al cementerio de la Divina Misericordia. Salomón Jesús Ibero falleció el 3 de septiembre de 2017 a los 68 años. Sus familiares invitan a acompañar la misa en la capilla Santa Teresita a las 8:30 y luego sus restos al cementerio de la Divina Misericordia. Sus restos son velados en San Luis 548. Rodolfo Tejenina falleció el 4 de septiembre de 2017 a los 55 años. Sus familiares invitan a acompañar la misa en la capilla Santa Teresita a las 10:30 y luego sus restos al cementerio Parque Santa Teresita. Sus restos son velados en San Luis 548. Este fue un servicio de la 89.9. Muchas gracias, Sole. Son casi las 7:20 de la mañana. A esta hora empezamos a desarrollar los títulos locales. La información más destacada de Salta en títulos. 9 grados 7 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 9 grados 3 décimas, el cielo se encuentra nublado. Tenemos el título que dice, la política demoró las cosas y hoy el gobierno pide acuerdo para el juez Julio Babio. El magistrado viene subrogando como juez federal número 1 desde el 2008. Debe pasar por la audiencia pública el 20 de septiembre.
Gracias, Sole. Sí, efectivamente, el doctor Julio Leonardo Babbio tiene que presentarse el 20 de septiembre en el Senado de la Nación para prestarse a la audiencia pública como establece la ley. Ya tiene la Comisión de Acuerdos el pliego del Ejecutivo Nacional, pero hay que decir que no es la primera vez, no solamente que concursa, sino que queda en una terna el doctor Babbio, porque en 2012 el Senado rechazó en forma unánime esa postulación cuando todavía estaba el kirchnerismo. Hoy el gobierno está en mano de Cambiemos y ha decidido, junto a otros 18 concursantes, enviar el pliego para que finalmente Babbio se convierta en juez federal oficialmente. Viene subrogando desde el año 2008. ¿Y por qué decimos que la política se mezcla en todo esto? Porque en 2012 lo que dijeron las voces en el Senado de la Nación fue que rechazaban ese pliego porque el doctor Babbio estaba muy vinculado con el doctor Juan Manuel Urtubey. Basta hacer un poquito de memoria para recordar que en el año 2009, cuando había una pelea por el Partido Justicialista, que se suponía tenía que convertirse entonces en la columna vertebral del que es el Frente Gobernante, ya lo era desde 2007, se judicializó esa pelea. Cosas muy bizarras o sorprendentes, por lo menos, como que el doctor Rodolfo Urtubey, hijo, senador, era el apoderado del espacio de Juan Manuel Urtubey, pero se enfrentaba con su padre, el doctor Rodolfo Urtubey, padre ex presidente de la Corte de Justicia, que terminó representando a Juan Carlos Romero en aquel momento en una interna que terminó judicializada. De entre idas y vueltas, Babbio le dio la razón a Juan Manuel Urtubey, que después de un congreso muy fuerte, muy peleado, con voces muy fuertes, terminó siendo el presidente del PJ. Terminó entonces la calidad de juez con competencia electoral y temas partidarios del doctor Babbio en aquel momento, definiendo una pelea entre Urtubey y Juan Carlos Romero. Por eso lo vincularon en 2012 con el doctor Urtubey, pero hoy, evidentemente, en la terna, que lo puso en el primer lugar después del paso por el Consejo de la Magistratura, el apoyo abierto inclusive del consejero Luis María Cabral, que estuvo aquí en Salta en abril pasado y dijo que no había objeciones y de ninguna manera políticas, contó con todo ese apoyo en el Consejo de la Magistratura, su concurso, el aval del puntaje, por supuesto, como corresponde, y hoy el Senado tiene que debatir si finalmente se cubre ese cargo que está vacante desde el año 2008 cuando se fue el juez Abel Cornejo a la Corte de Justicia de la provincia. Sigue habiendo vacantes, sigue sin funcionar el juzgado federal de Tartagal, donde Martínez Frugoni debería haber asumido en julio, pero se postergó para septiembre, si finalmente se concreta. Así que todavía hay temas pendientes en un momento muy rípido en el que hoy el juez, ex juez Reynoso, está sometido a un juicio por estar acusado de vinculaciones con el narcotráfico. Son temas que se tienen que ir saldando y en lo posible dejando la política afuera. Seguimos con más títulos. La información más destacada del país en títulos. La temperatura es de 9 grados 7 décimas, la sensación térmica 9 grados 3 décimas. Recordar que para hoy se espera una máxima de 18 grados. Y a tener cuidado, vamos a recordar, en la intersección con los semáforos de la Avenida Bolivia y Constitución, porque se cambian de rojo a verde y amarilla en forma constante. Gracias, Sole. Y usted, Diego, ahora será el responsable de darnos el marco internacional y nacional de lo que pasa en esta mañana. Con gusto, Natalia. Vamos a empezar de manera diferente hoy, ¿no? Si bien Corea sigue siendo la noticia a nivel mundial, vamos a empezar por el vecino país de Uruguay, ¿sí? Donde hay, perdón, una serie de acusaciones con respecto al vicepresidente. Estamos hablando de CENDIC, en este caso, un informe del Frente Amplio Uruguayo cuestiona los gastos de CENDIC. Hablamos del vicepresidente de Uruguay, que mantuvo un proceder inaceptable en el uso de fondos públicos, según concluyó el Tribunal de Conducta Pública del gobernante Frente Amplio, que cuestionó la responsabilidad ética y moral del funcionario, cuestionado por los gastos que hizo con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal, que es ANCAP. Hasta acá no se habla de exactamente cuál es el monto, sí se habla de que este hombre, CENDIC, era delfín del ex presidente Pepe Mujica, y estuvo también involucrado con esta tarjeta, fue vicepresidente de la entidad entre 2005 y 2009 y presidente también entre 2009 y 2013. Una encuesta en Uruguay dice que el 70% de los uruguayos cree que CENDIC debe... Sí. Directamente. Vamos ahora con la información a Colombia, porque antes de la llegada del Papa Francisco acuerdan una tregua con el ELN. Vio que ahora el problema no es más ya las FARC, que ahora son un partido político, sino este nuevo movimiento que es el Ejército de Liberación Nacional. Todo esto en el marco de los diálogos en busca de un acuerdo de paz y unos días antes de la llegada del Papa Francisco a...
Lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos es que se ha acordado un cese al fuego bilateral con esta guerrilla que debería durar exactamente 102 días y que después va a depender cómo siga la cosa en torno a las negociaciones. Yéndonos a Venezuela, en medio de las denuncias en su contra, aparece otra vez el presidente Nicolás Maduro, que ahora está previsto que hable en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hablamos de que el presidente de Venezuela, acuérdense que está acusado de violar derechos humanos y la democracia en su país, tiene previsto participar el 11 de septiembre en esta jornada inaugural de una sesión de 3 semanas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como le contaba. Yéndonos ahora sí a todo este tema entre Estados Unidos y Corea del Norte, el que habló ahora, o la que habló ahora, es la embajadora estadounidense de la ONU, que es Nikki Haley, y que sostuvo que el líder norcoreano, hablamos de Kim Jong, está pidiendo directamente una guerra. Advirtió que la tolerancia de Washington a sus provocaciones es cada vez menor, es decir, se le está acabando la paciencia a Donald Trump, y por lo pronto Corea del Sur también se ha sumado a este conflicto diciendo que contempla permitir que Estados Unidos despliegue armas nucleares también en su territorio. Además, el gobierno surcoreano también estudia todas las opciones militares para contrarrestar la creciente amenaza del régimen de Corea del Norte. Viniéndonos ya a territorio nacional con la información, domina la escena sin ningún lugar a dudas el caso Santiago Maldonado. Ha hablado el presidente Mauricio Macri, ¿no? En primer lugar, vamos a la tapa de diario La Nación a esta hora, dice: el caso Maldonado domina la agenda oficial, pero Macri ordenó despolitizarlo. El presidente, que no se refería al tema desde el 11 de agosto, pidió no entrar en la pelea con la oposición y después directamente ha podido explayarse sobre este tema, ¿no? Dijo: estamos trabajando y colaborando con la justicia en el caso Maldonado. Se refirió por primera vez, como le contaba, desde agosto, y también repudió los hechos de violencia del viernes pasado. Sí. Me llamó poderosamente la atención las declaraciones del presidente Macri. Dijo: estamos en un momento en el cual no queremos violencia. Lo que no queremos es, en este momento, es violencia, pero hay que seguir trabajando juntos. Vio que por ahí desde el PRO, desde Cambiemos, animan a sus candidatos al coaching, al armado de un discurso, a seguir una línea. Lo dijo el propio Martín Grande, el presidente, candidato de hecho, a diputado nacional de Cambiemos. El propio Gran Barba ha revelado todas las estrategias. Pero, ¿no? Seguramente me parece que Macri no haya querido decir esto, ¿no? Porque si dice, estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia, quiere decir que sí hay un momento en el cual lo aceptan. No. Me parece que usted está hilando muy fino. Análisis del discurso le fue bien en esa, ¿no? Sí. Vale. Siga, por favor. Siguiendo con la información en el caso Maldonado, el ADN del herido por este supuesto, por el puestero de Benetton, digo bien, no es la de Santiago Maldonado. El juzgado de Esquel informó el resultado de este test que fue realizado por la UBA y el perfil genético hallado no coincide con el del padre del joven. Así que se cae también una hipótesis en este caso. Ya hablando otra vez de la reunión, de la juntada, iba a decir, ¿no? De la reunión que van a sostener. Falta que diga la pijamada. Que van a sostener los gobernadores, se ha confirmado que va a ser directamente mañana, es decir, este miércoles, en gobernadores del interior, dice a esta hora la tapa del día, definen estrategia ante el reclamo bonaerense, se reúnen precisamente mañana en medio de los rumores sobre el fallo de la Corte a favor de María Eugenia Vidal. Sí se habla de que el fallo de la Corte recién llegaría después de las elecciones generales del 22 de octubre. Y entendemos que también se van a sumar gobernadores de Cambiemos. Sí, porque sí, sí. No solamente son los del PJ. Claro, porque en realidad acá es el fondo del conurbano, la provincia más grande, el distrito electoral también más importante. Y entonces está en juego muchísima plata que afecta a otras provincias, no solo a las peronistas. Hablamos, gobernadores enrolados en la oposición y también en la alianza oficialista Cambiemos se van a reunir este miércoles en Buenos Aires directamente con la intención de definir esta estrategia común frente a la demanda del gobierno bonaerense para eliminar el tope del fondo del conurbano y también por los cambios en la coparticipación al impuesto al cheque. Sí. Y por último, como ya es costumbre, vamos a cerrar con Milagro Sala, no en este caso acerca de la detención domiciliaria ni las quejas de la líder tupaquera, sino que en este caso piden la suspensión de este nuevo juicio que estaba previsto que comience esta semana contra Milagro Sala por la amenaza a los policías. Esta causa se conoce como la causa de las bombachas. Sí, ¿se acuerda cuando Milagro Sala
se disponía, o por lo menos la organización de ella se disponía a vender ropa, que fue finalmente incautada por la policía, y después Milagro Sala no tuvo mucha sutileza al decir que pondría una bomba a la policía. Bueno, sí. En este nuevo proceso que iba a arrancar también este miércoles, los abogados lo han frenado. Los defensores de la dirigente social pidieron la suspensión, así que vamos a ver qué se define en torno a este nuevo pedido. Bueno, entonces con ese panorama general vamos ahora a compartir las tapas de los diarios locales. Estos son los títulos más importantes en Primera Plana. 9 grados 7 décimas la temperatura, el cielo se encuentra nublado, la incidencia de rayos UV para hoy es moderada. Tenemos los títulos del nuevo diario que en su portada dice: se quedó sin una juez el tribunal que juzga a Raúl Reynoso. Es la doctora Mariana Catalano, que fue cuestionada públicamente por Reynoso porque dijo que en su momento cuando hizo... emitió opiniones sobre distintas cosas, habría prejuzgado en este caso. Urtubey propicia generar más empleo a través de una ley. Sáenz le pidió a Peña llevar a Salta el primer lugar turístico nacional. Y en el deporte eliminatorio es Argentina ante Venezuela, obligada a ganar. También se destacan Bolivia, Chile y Paraguay, Uruguay. Bueno, pasamos al diario El Tribuno. Salta ya cuenta con un sanatorio del primer mundo, es lo que menciona el diario El Tribuno. Reynoso logró apartar a una jueza, se puede ver la foto en la portada, ayer con chaleco antibalas, precisamente en el inicio de este juicio. Confirman que a Maldonado no lo hirió el puestero, es algo que estábamos añadiendo en la información, y Pami, el nuevo titular, se reunirá con los médicos. Sí, y además nos queda la tapa del punto uno. Exactamente, impulsan un proyecto de promoción de inversiones y estabilidad fiscal, el gobierno lo envió a la legislatura. Juicio contra Reynoso, cuarto intermedio este lunes, recusaron a la jueza Catalano. La selección por 3 puntos claves ante Venezuela a las 20:30 en el Monumental. Gracias, Sole. Ahora sí, vamos a la primera pausa cuando ya se ha iluminado la mañana aquí en Salta. Volvemos en un ratito. Comienzo de espacio publicitario. Andes Líneas Aéreas anuncia el preembarque de su vuelo 851 con destino a la ciudad de Buenos Aires. Pasajeros, presentarse en sala de preembarque. Sentite orgulloso de ser salteño. Sentite orgulloso de Andes. Para reservas y compras, consulta con tu agente de viajes o llama al 0810-777-2633. Andes Líneas Aéreas. Caseros 459. Emilio Luque, el centro de compras que te ofrece ofertas imperdibles cada semana. Podés comprar a precios mayoristas a partir de 4 unidades y sin mínimo de compra. Te esperamos de lunes a sábados, de 8 a 21, Orán 1155, esquina Gorriti, teléfono 423-1052. Emilio Luque, el centro de compras con los precios más bajos de verdad. Encontrá esta y muchas ofertas más en nuestra fanpage de Facebook como Emilio Luque Centro de Compras. Tinec, Avenida Durañona 2121. Ahora lo tienes todo aquí. Única fábrica del norte. Soldadoras eléctricas, cargadores de baterías, arrancadores desde autos hasta aviones. Ventas y reparaciones. Teléfono 428-5222. Parque Industrial Salta. Yasbel. Tasaciones inmobiliarias profesionales. Matrícula 287. Teléfono 155-95-99-99. Informática Miguel Yao. Yao, Yao. Servicio técnico experimentado. Yao, Yao. Todos los insumos de computación a los mejores precios en Miguel Yao. Informática Miguel Yao. Balcarce 306 y en su nueva sucursal al lado de la Sociedad Española. Borita es la combinación perfecta para el cuidado de tus prendas. Suma a tu lavado el poder de limpieza del jabón líquido y las increíbles fragancias de los suavizantes. Borita, limpieza, perfume y suavidad. Quijano avanza. La municipalidad está faltando 12 cuadras del municipio. Una comunidad en marcha y un municipio que sigue avanzando. Intendencia Manuel Cornejo. Venite a Día, donde te encontrás con todo el barrio. La doctora, la maestra del primario. La estudiante, la paqueta y la del quinto A. Venite a Día. Si pagas más, ¿y por qué querés? Usa multinutricional.
Estimule el consumo de su ganado. Mejore la digestividad de pastos secos o de bajo nivel proteico con el balde multinutricional. El suplemento proteico más recomendado del campo argentino. Un producto Timac Agro. Este mes, Revista Jardín de Genios te trae una nueva colección de libros. Una enciclopedia visual para que los más chiquitos aprendan sobre el cuerpo, la naturaleza, las casas y más. Además, de regalo, la peli oficial de Ositos Cariñositos. Una mágica aventura llena de diversión y alegría. Ya está en tu kiosco esta super edición. Revista Jardín de Genios. Este es un mensaje para todos los cinéfilos de Argentina, aunque no siguen en el mundo, para que aprendan que ahora tu amor por el cine tiene la recompensa. Dale, súmate a Cinefang. Puntos en todas sus compras tendrás. Súmate a Cinefang. Puntos por entradas y combos canjearás. Súmate a Cinefang. Descuentos en combos te llevarás. Súmate a Cinefang. Fan Premier accederás. Súmate a Cinefang. Concursos exclusivos ganarás. Si sacas que eso es todo, aquí te damos más. Cinefang más. Dos entradas al mes tendrás, para que quedes genial con la persona que invitarás. También tendrás descuentos en entradas para que nuestro cine sea tu parada. Oye, brother, esto es en serio. Aquí te tiramos la verdad, para que tu experiencia en el cine tenga principio, pero no final. ¡Dale duro! Entra al cinemark.com.ar/cinefan o en hoy.com.ar/cinefan y elegí qué socio cinefan querés ser. En Instituto de Salta tenemos un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente. Por este motivo, ahora contamos con la opción de póliza digital para todos sus seguros. Solicite su póliza digital y ayúdenos a preservar los recursos naturales. Consulte a su productor asesor de seguros o llámenos al 0800-888-7090. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400, www.issn.gov.ar. EDESA te invita a visitar su nueva página web, www.edesa.com.ar. A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar. La energía nos conecta. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Agranda tu combo con HBO Max y Fox Premium. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Express.com.ar. Si sos adolescente, acércate a tu centro de salud. Te brindarán información sobre cuidados de salud sexual y reproductiva, vacunas, consulta ginecológica, control odontológico, entre otros. Recordá que la consulta es confidencial. Cobertura Universal de Salud Sumar. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Salta. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Profesional 89.9 MHz. Yeah.
llores por mí, Argentina, inaugura este nuevo bloque del despertar. Recuerden que por hoy se espera una máxima de 18 grados. En estos momentos, la temperatura alcanza los 9 grados 7 décimas. Para ponerse en contacto con el despertar, lo pueden hacer con el mensaje de texto al 155-788-899. No se olviden, a través del WhatsApp también pueden compartir en el mismo número fotografías y videos. También estamos en Twitter, @FM899, y en Instagram como @FM899Salta. También en el Facebook, en la radio de Martín Grande. No hay manera de perdérselo. Sí, y de comunicarse, cualquiera que tenga una inquietud. Por cierto, tenemos muchos mensajes de nuestros amigos en Facebook que comparten distintas situaciones, entre ellas la preocupación, por ejemplo, por la inscripción o preinscripción para los niñitos de nivel inicial en distintos establecimientos, las quejas porque hay mucha demora y nunca les informan si hay vacantes o no. Gente que hizo filas desde las 4 de la mañana, en el caso de la escuela normal, y que en definitiva se encontró cuando llegó a la puerta con que no había más vacantes y no había ningún cartel. ¿En la prioridad la siguen teniendo los niños que viven cerca? En este caso creo que los hermanos de chicos que ya concurren al establecimiento, depende cómo se organicen. Pero siempre la prioridad debería ser esa, porque si uno tiene un establecimiento en un barrio, enviar a un chico hasta el centro, con el consecuente riesgo en colectivo. ¿Por qué creen que la educación es mejor allí? No, están equivocados. La educación es igual en todas las escuelas y lo mejor no da más prestigio ir al centro. En todo caso, somete un riesgo innecesario muchas veces a los chicos que podrían quedarse más cerca de casa. Lo cierto es que hay planteos de este tipo y nosotros nos vamos a ocupar. Primero vamos a presentar a nuestro cronista parlamentario. Recorremos la ciudad, el municipio y sumamos la más completa información legislativa con Gerardo Rebac. Buen día, Gerardo, ¿cómo está usted? Buen día, Natalia, a Diego, a Soledad y a nuestro equipo. Buen día, Gerardo, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bien, Natalia, le comento lo siguiente, el acta de labor parlamentaria tan ambiciosa que definió sobre todo la Secretaría Legislativa de la Cámara con los bloques, se redujo bastante sus pretensiones. Ayer decíamos que había 10 proyectos de ley para tratar en la sesión de este martes, pero han quedado finalmente para tratar con seguridad, después del análisis de la reunión que tiene el bloque del PJ generalmente los lunes por la tarde, van a tratar el mensaje del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial sobre autarquía económica, financiera y planificación operativa del Poder Judicial. Van a tratar dos proyectos que vienen en revisión del Senado. Uno propone la creación del Museo de Sitio en el Yacimiento Arqueológico declarado Patrimonio Histórico Provincial en el río Piedras Metán, para investigar y conservar y difundir todos los aspectos de la ciudad Nuestra Señora de Talavera de Madrid, o Esteco II. El otro proyecto del Senado establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.819, que declara Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año, y finalmente una modificación o una nueva acta por obras de fondos del Bicentenario, las públicas, y adquisición de maquinarias y equipos de acuerdo al acta de la Comisión Departamental de los Municipios de Tartagal y General Vallivian. Estos son los temas que van a quedar definitivamente en el acta de hoy, y recordemos que a las 5 de la tarde está prevista una reunión de la Comisión Bicameral que tiene bajo análisis o bajo seguimiento la ley que postergó por una vez más el tema de la regularización dominial de los pequeños productores, es decir, evitar los juicios, y se reúnen esta tarde. También como parte del análisis está la Ley Nacional 26.170, que tiene las mismas características, pero para las comunidades originarias. Acá en Salta se trata de los pequeños productores. El gobierno ya reglamentó esta ley e inició la consulta o el registro de los pequeños productores en el interior de la provincia. Entonces la Comisión Bicameral va a tener una reunión con los ministros de Ambiente, con el ministro de Asuntos Indígenas, para analizar cómo va este tema. ¿Eso puede demorar el inicio de la sesión? Sí, Natalia, porque después de la sesión se hace de nuevo un acta de una reunión de labor parlamentaria. Ahí los presidentes de bloque vuelven a repasar los dictámenes que se van a buscar durante esta mañana, que si son estos cuatro proyectos no hay mucho para dictaminar, pero eso no quiere decir que legislación general, obras públicas y Hacienda, sobre todo las principales comisiones, no hay temas de salud, hay un solo tema de salud, no se dediquen a analizar algunos de los proyectos que estaban pendientes. Por ejemplo, estaba esta ley para regular el ejercicio de la cosmetología, cosmiatría
y estética corporal. Después hay una iniciativa del Frente para la Victoria para establecer un puntaje especial de 15 puntos a las mujeres, jefes de hogar, madres solteras o separadas, con hijos menores, para ya, para el ingreso al Instituto Provincial de la Vivienda. Hay un proyecto del diputado Posadas que crea el Instituto Provincial de Capacitación Política y Estudios Legislativos. Estas cosas, puede ser que alguna comisión defina algo sobre alguno de estos temas. Y además había otro proyecto también, que es el de regular la organización y ordenamiento de la política habitacional. Había un proyecto que perdió estado parlamentario un par de veces. Así que es posible que la legislación general se aboque a alguno de estos temas hoy durante la mañana. Natalia, esto sería todo por parte de la Cámara de Diputados. Sí. En una próxima entrega informativa vamos a estar con el Consejo Deliberante. Ayer hubo reunión, fue el secretario de Hacienda, así que en un próximo informe podemos estar con eso, o si usted prefiere, lo comentamos ahora. Me deja dudas, porque usted vio que la plata es lo más importante. ¿Qué fue el secretario de Hacienda? Bueno, el secretario de Hacienda fue ayer. Sí, el secretario de Hacienda Municipal concurrió ayer al Consejo Deliberante junto con el subsecretario de Contrataciones, el señor Álvaro Gallardo, y a un director, que es el director de Concurso de Precios y Licitaciones Públicas, el señor Marcos Rizzotti. Bueno, analizaron la iniciativa que propone garantizar que se destine un porcentaje del total de obras públicas a realizarse en la ciudad a cooperativas de trabajo, y un proyecto para modificar la norma del presupuesto participativo, otorgándole más fondos a este tema del presupuesto participativo. ¿Ese porcentaje está definido, Gerardo? El porcentaje que pidió la concejal Vivens es el 1% de la recaudación de impuesto inmobiliario, sería más o menos $1.000.000, ¿no? Uh-huh. Ahora el programa de presupuesto participativo tiene 285.000 pesos en el presupuesto de este año, pero ninguna de las dos iniciativas prosperaron como querían los concejales, en base a las explicaciones que dio el secretario Bauffin. Respecto de las cooperativas, que ustedes saben, vienen pidiendo y reclamando bastante la posibilidad de hacer trabajos en la municipalidad, Bauffin dijo que hay algunas dificultades porque hay algunas cooperativas que no tienen la capacidad de obra, tienen una limitante importante que no les permite competir con una empresa, y otras no tienen la habilitación correspondiente y no pueden presentar declaraciones juradas. Entonces dice, no podemos contratarlas porque atentaríamos contra la ley. Bueno, esto, yo supongo que este debate no está cerrado, esta posibilidad no debe estar cerrada, los concejales seguramente van a ir buscando alguna alternativa para las cooperativas, y también se analizó, como les decía, el proyecto que quiere elevar el monto que se le otorga al presupuesto participativo. Bueno, el secretario de Hacienda dijo que no es lo mejor tomar fondos específicos y aplicarlos al presupuesto participativo. Él propuso una alternativa, que es fijar primero las obras y acciones que se van a disponer para el programa a fin de poder cumplirlo en virtud de un monto asignado durante la elaboración del presupuesto. Bueno, entonces, yo les comento, la Municipalidad de Córdoba tiene destinado 150 millones de pesos anuales al presupuesto participativo y funciona bastante bien en los centros de participación comunitaria, que son los CPC de Córdoba, y esto funciona porque se asignan fondos y se controlan y se administra muy bien. El presupuesto participativo es una muy buena herramienta justamente para la participación de los centros vecinales, pero acá lo que el secretario de Hacienda quiere evidentemente es fijar el monto presupuestario de otra forma y no detrayendo exclusivamente de un impuesto. Bueno, habrá que seguir con el análisis de este tema también, ¿no? Seguro, y además teniendo en cuenta que otra modalidad para darle participación a los vecinos ha sido la que comentábamos ayer, la del intendente Gustavo Sáenz, que en redes sociales planteó una consulta sobre los sarcófagos, como le dijo, a los asientos que están en el Parque San Martín, exacto. Así claro, que seguramente hay otra forma de ir avanzando. La verdad, Natalia, sería bueno que la municipalidad organice, porque me parece que, yo no digo que es una deficiencia o una desatención política, pero es una forma de encarar las cosas. Tener los centros vecinales bien organizados, ir y preguntarle, decirle, señores, ¿ustedes qué obra necesitan en este barrio? ¿Qué es lo que creen que hay que hacer? Lo discuten ellos, lo aprueban ellos y, bueno, y piden la obra, que debe costar tantos pesos. No son obras demasiado caras ni tampoco se va a resolver hacer una gran obra pública
que implique otras erogaciones muy altas, pero es un sistema por el cual los vecinos digan, bueno, o necesitamos el puente, o necesitamos la plaza, o necesitamos una obra de arte básica porque no podemos cruzar de un lado a otro. De eso sí se trata, digamos, ¿no? Seguro. Gracias, Gerardo. Muy bien. Encontramos en la mañana. Hasta luego. Era Gerardo Reba con la información legislativa. Y ahora pasamos a presentar el deporte. En el despertar. Fútbol, boxeo, tenis, básquet. La emoción de todos los deportes. El 89.9, la radio que te escucha. Oscar Correa, ¿cómo le va? Buen día. Multifunción, ¿cómo le va, Diego Ferreira? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Igualmente, un gusto para mí. Le mandamos un saludo grande a Pablo Sierra, sí, que hoy está ocupado. Éxitos. Con otros menesteres y que va a necesitar... Esperemos que esté descansando esta hora, ¿eh? Porque lo va a necesitar, sí, para esta tarde. O estudiando sería, en el mejor de los casos, diría un viejo. O preparando una gorra. También, o el pelo, pues, ah, seguramente claro, para lo van a rapar. Porque... Pero si hay algo que él no quiere es que lo rapen. Y bueno, entonces hay que hacerle eso. Entonces no hay que recibirse. O sea, me parece que eso ha tomado Nicolás Ríos como leitmotiv. No, perdón. Vamos a hablar de deportes porque ayer fue una jornada muy intensa en el ámbito deportivo, no solamente por el fútbol, sino fundamentalmente por el tenis. Sabe que se disputa el US Open y Juan Martín del Potro dio una muestra extraordinaria de instinto de autosuperación. Porque todos dicen Delpo épico. Sí, absolutamente. Un partido memorable realmente, como varios que ya ha jugado Juan Martín del Potro. Venció a tiempo en una remontada heroica, titulan todos los medios. Usted sí hace una revisión por los medios del mundo, realmente destacan todos el partido de Juan Martín del Potro, que superó incluso un cuadro de fiebre. Entró volando, sí, al estadio. También tenía un orzuelo. También, como sí, para complicarlo, como para un poquitito más. Fue 1-6, 2-6, venía abajo, y remontó 6-1, 7-6 y 6-4. El tandilense jugó con un cuadro gripal y ahora espera por Roger Federer. Tranquilo, ¿no? Sí. Después de esta batalla dijo, quiero que me den el trofeo. Van a reeditar entonces la final del US Open del 2009. Efectivamente. Esperemos que Delpo le gane, ¿no? Bueno. Delpo ganó la final a Roger Federer. Con este partido me parece que ya está como consagrado, sí, como otra vez un deportista extraordinario. Una remontada realmente memorable. El tandilense Juan Martín del Potro había perdido los dos primeros sets ante el austríaco y en el partido correspondiente a los octavos de final del US Open, último Grand Slam de la temporada. Pero un cambio radical en su rendimiento hizo que se quede con los siguientes tres sets, levantando inclusive un doble match point en el cuarto parcial. Realmente fue un partido memorable. Decían ayer los amantes del tenis, tuve la oportunidad de ver parte con uno de ellos, esto es increíble. Sí. Habla de lo grande que es Juan Martín del Potro y no precisamente por la altura. No estábamos tan errados cuando decíamos que del Potro tenía que perder por lo menos el primer set para ponerse las pilas. Claro, es verdad. Usted lo dijo hace un mes aproximadamente, cuando ya venía mal Juan Martín del Potro. Sabe mucho, Diego Ferrer. Usted, gracias, debería estar hablando de deportes. Vamos a pasar a otro deporte porque ayer también hubo Copa Argentina. Sí. Dos partidos, dos dolores de ojos. En realidad, lo que se vivió ayer, por un lado, Godoy Cruz, que en el último minuto, ya en el descuento, logró superar a Newell's y se clasificó a octavos de final. Vi algo del partido realmente aburridísimo, un pelotazo, parecía un partido frontón prácticamente. La pelota que bajaba de un extremo al otro. En Santa Fe, el Tomba triunfó 2-1 con goles de Felipe Rodríguez y el Morro García en tiempo de descuento. Lionel Galeano en contra, un gol bastante sonso por un centro intrascendente de Brian Sarmiento, famoso más por redes sociales que por su desempeño deportivo, terminó empujándolo contra propia valla. Lionel Galeano, el defensor, que tuvo un partido para el olvido, sí, porque no pudo en ningún momento contra los atacantes de Newell, realmente lo pasaron por encima, pero el Morro García, en tiempo de descuento, le permitió alzarse con la clasificación. Sí, como verá, el primer gol por un error, sí, el segundo gol, ya el empate de Godoy Cruz, también por un error defensivo, y bueno, sobre el final, ya en tiempo de descuento, el Morro García, que estuvo parado todo el partido, pero no le llegó una sola pelota limpia, sí, pudo poner el triunfo definitivo. Hay una popular ahí que estaba vacía. Sí, hay un pulmón, en realidad, porque se jugó en Santa Fe, donde Newell suele ser local en Copa Argentina, recordemos, sí, que jugó contra Central Norte, y claro, a diferencia del resto de los equipos, no salió de su provincia.
se jugó en la cancha de Unión de Santa Fe. Uh-huh. Bueno, en este caso pasó exactamente lo mismo. No se jugó en campo neutral, sino que se hizo otra vez en Santa Fe, otra vez en la cancha de Unión. Por otra parte, también partido por Copa Argentina, en este caso Vélez, venció a Aldo Civi y avanzó a octavos de final. Con un error del defensor, que ustedes verán, trató de evitar el córner y le dejó la pelota regalada para que Vélez ponga el definitivo 1-0. Se clasificó a los octavos de final. El cuadro de Liniers venció 1-0 con gol de Federico Andrada a los 38 del segundo tiempo. Así las cosas, ya quedó delineado todo el cuadro para la siguiente instancia de Copa Argentina. Pero si hablamos de fútbol, no solamente hay que destacar el partido de la Copa Argentina, sino también lo que va a ser esta noche, a partir de las 20:30, el partido entre la selección argentina y Venezuela. Hecha las apuestas de quién juega, quién no juega, si vuelve Mascherano o no vuelve Mascherano. A esta hora todavía no tenemos una formación titular. No, de hecho hay pruebas que se realizaron ayer de parte del técnico que hablan de que hasta Dybala podría jugar de mediocampista por izquierda. Rarezas, pero que se va probando y veremos durante la mañana de hoy cuál será definitivamente el cuadro que presente Sampaoli. Pero hay un nombre que evidentemente es el más cuestionado, Ángel Di María. Después de 45 centros que tiró, ninguno conectado en el partido contra Uruguay, fue el centro de la crítica. ¿Y sabe quién salió a defenderlo? A ver, sorpréndanos. Casi con cariño le podría decir, Lionel Andrés Messi, que en su red social Instagram colgó una fotografía abrazándolo. Un claro mensaje. Lionel Messi ya ha hecho esto mismo en reiteradas ocasiones con el Barcelona, por ejemplo, cada vez que hay un compañero cuestionado de su círculo más cercano, inmediatamente él sale en defensa, casi solapadamente, pero con una fotografía que para el mundo futbolístico termina revolucionándolo todo. Ahí se lo puede ver a Lionel Messi en un entrenamiento con Ángel Di María abrazándolo. Fueron grandes socios en grandes épocas de la selección, así que no era de sospechar que suceda esto. Uh-huh. Estaba leyendo que Venezuela viene con un esquema que no es precisamente el 11 titular. ¿Tiene un pronóstico para el partido esta noche? Sí, no, tiene que ser victoria de Argentina, más que pronóstico. Me parece que se cae de Maduro, que será victoria. ¿De Maduro? Sí, sí, no, bueno, no, no fue muy alegre, pero bueno, sí. Tiene que ganar Argentina y va a ganar jugando feo, pero va a ganar, por lo menos para mí. Bueno, gracias, Oscar. No, por favor. Nos encontramos, hasta luego. Gracias, Oscar, y nosotros vamos a presentar a nuestro móvil. Auspicia nuestro móvil. Emergencia Salta. Vicente López 808. Teléfono 431-9271. Al minuto con la noticia. Lo que ocurre en la calle, junto a Ángel Mancilla, por el 89.9. Buen día, Ángel. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Buenos días, Diego. Soledad para toda la audiencia. Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, tengo novedades, dos hechos policiales que han ocurrido en horas de la madrugada. El primero tiene que ver con el asalto a un chofer del corredor 2G. Lo asaltaron en la avenida Artiga, intersección con la avenida Las Américas. ¿Qué es lo que sucedió? 3 de la mañana se activó el botón antipánico, los efectivos llegaron hacia el lugar. Cuando llegaron, vieron que el colectivo, bueno, estaba obviamente parado. Asistieron al chofer, presentaba varias lesiones en las manos y en los brazos. De acuerdo a lo que manifestó, subió un joven encapuchado con un arma blanca, le exigía que le entregue dinero, le dijo que no tenía, lo único que pudo robarle son 20 pesos que tenía el chofer. Esta persona, al ver que no tenía más dinero, bueno, se retiró, fue justamente cuando activa el botón antipánico el chofer. Los efectivos llegaron al lugar, rastrillaron allí por la zona. Lo que decía el chofer es que se había dirigido con destino hacia La Laguna, una zona muy conocida allí, cerca de Villa Mitre. Llegaron al lugar y efectivamente detuvieron a un joven de 23 años. Quedó detenido, bueno, a disposición de la justicia. El chofer fue trasladado al centro de salud allí más cercano, donde recibió las primeras atenciones. Y por otra parte, comentarle, Natalia y Diego, que en Lerma, al 700, a las 2:30 de la madrugada, observaron a través de las cámaras de videovigilancia a dos jóvenes de 20 y 23 años que ingresaron a un edificio que está allí en construcción.
y empezaron a preparar todo para robar herramientas. Separaron, por ejemplo, un cortacerámico, palas, picos, bueno, varias herramientas. Cuando llegaron los efectivos, pudieron justamente detenerlos y también lo llevaron hacia la comisaría y, bueno, después hacia la alcaldía, donde quedó ya a disposición de la justicia. Dos hechos policiales que ocurrieron en horas de la madrugada. Tremendo entonces este ataque a un chofer por 20 pesos, un hombre encapuchado, sí, y armado, es de no creer que pasen estas cosas. En la madrugada nos dijo, ¿no? Efectivamente, eso ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Las heridas son superficiales, bueno, como decíamos, en los brazos y en la mano del chofer. Está fuera de peligro, pero bueno, la verdad el susto fue tremendo, ¿no? Muchas gracias, Ángel, nos encontramos. Hasta luego. 8 de la mañana, un minuto, era Ángel Mancilla con el móvil. Y esa hora nos indica que tenemos que hacer una nueva pausa. Volvemos en un ratito nada más. Comienzo de espacio publicitario. Como todos los días, Andes Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo 851 con destino a la ciudad de Buenos Aires. El tiempo estimado del mismo es de 2 horas. Sentite orgulloso de ser salteño. Sentite orgulloso de Andes. Para reservas y compras, consulta con tu agente de viajes o llama al 0810-777-2633. Andes Líneas Aéreas. Caseros 459. Desde el Play Store, baja a la app de FM Profesional en tu celular y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. Tintorería La Satuma. Limpieza a seco. Vestidos de novia, primera comunión, smoking y vestidos de fiestas. Con la limpieza de un ambo, la corbata sin cargo. Tintorería La Satuma. Alvarado 956. Teléfono 421-5609. Yasbel. Tasaciones inmobiliarias profesionales. Matrícula 287. Teléfono 155-95-99-99. Jugá el séptimo bingo monumental y llenate de premios. Subite a una de las 6 potentes camionetas 4x2 de alta gama que hay en juego. 2 Duster Oroch, 2 Chevrolet S10, una Ford Ranger y una Fiat Toro. Además, 390 mil pesos en efectivo. Cuesta solo 200 pesos. Sí, escuchaste bien. Séptimo bingo monumental de Gimnasia y Tiro. Sortea el domingo 1 de octubre y es televisado y transmitido por radio. Club de Gimnasia y Tiro, 114 años de historia. Centro de Diagnóstico, el Instituto Senesa. Imágenes digitales, radiografías, ecografías, con nuevos equipos de tomografías computadas y resonancias magnéticas. Zavala 432, turnos al 496-0666. Atendemos en horario corrido. Ibes menos sodio. ¿Sabes por qué en casa tomamos Ibes menos sodio? Porque en nuestra familia queremos tener una vida sana y natural. Además, te lo traen a la puerta de tu casa. Ibes menos sodio, más salud. Pedidos al 423-3000. ¿Por qué pagar de más a la hora de elegir tu decoración? Casalinda Home Shop. Casalinda Home Shop. Santiago del Estero 1141. Descuentos y promociones. Casalinda 422-1451. IPS es líder en instalaciones domiciliarias de calidad. Productos certificados a nivel internacional. Asesoramiento técnico en obra y garantía escrita por 50 años. Agua, gas y desagüe. IPS. Instalamos confianza. Con Cinefa más tendrás, más de lo que imaginas. 2 entradas de arriba, un combo mega y 500 puntos de bienvenida. Cinefa más llegó para vos. Cinefa más llegó. Descuentos en combos y entradas. Ver las pelis antes de su llegada. Cada vez tus beneficios se renuevan para vivir el cine de otra manera. Cinefarma llegó para vos. Cinefarma llegó. Llegó Cinefan Más, mucho más cine para disfrutar. Suscríbete a nuestro club de beneficios en hoyt.com.ar/cinefan. Las obras tienen buen ritmo.
Tu ciudad avanza. Salta, tu ciudad. Ahora con los puntos de tu tarjeta Servisur GNC puedes hacer todo lo que te gusta. Un fulbito con amigos, tener ese par de zapatillas que tanto querés, equiparte a full para ir de pesca, hacer un asadito de domingo en familia o tener pipí cucú a tu auto. No pierdas más tiempo. Acércate a cualquiera de nuestras estaciones y seguí disfrutando de tu tarjeta Servisur GNC. Tradeloc S.A. Transporte, logística, almacenamiento y distribución en todo el país. Su carga está segura con Tradeloc S.A. Nueva dirección, Martínez Arabia, 1810, Villa Palacios, 496-0986. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. EDESA te invita a visitar su nueva página web, www.edesa.com.ar. A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar. La energía nos conecta. Tito Yará de Hombres. 15 días imperdibles. Liquidación fin de temporada. Importantes descuentos. Todas las tarjetas sin interés. España y Subiría. Tito Yará de siempre con vos. Cabañas Juramento. Sabe cómo complacer los paladares más exigentes. Cabañas Juramento. Cabañas Juramento. Te espera en sus 4 boutiques. O delivery sin cargo. O'Higgins 96. Santiago del Estero 750, Ernesto Sábato 6, local 2 y 3, San Lorenzo, Avenida Memoria sin número, Predio Comercial Jusay, local 12, Ciudad Judicial. Cabañas Juramento. Cabañas Juramento. Carnicerías Boutique. ¿Todavía no pasaste por Super Pollo? Probá su extensa variedad de productos de la mejor calidad. Horario, lunes a sábados de 8 a 15 y de 17 a 21. Domingos de 9 a 14. Zavala 325. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 423 1818 o por WhatsApp 387 46 78 047. Super Pollo, el aliado de las amas de casa. Cuando pruebes Aquarius levemente gasificada, vas a sentir... Voy a sentir que aunque esté atascado en el tránsito, gracias a esa levedad, elevo mi gin por sobre mi jean. No, vas a sentir todo el sabor de Aquarius, pero ahora con un leve toquecito de burbujas. Porque Aquarius está hecha con lo refrescante del agua y exquisito jugo de fruta Cepita. Y porque tiene que hacerte sentir eso. Sabor. Aquarius. Volvamos a hablar de sabor. En La Merced, más de 120 jóvenes realizan los talleres de auxiliar de soldadura, operador de informática para la administración y gestión, armado y reparación de PC y auxiliar en instalaciones sanitarias. Todo el año brindamos cursos gratuitos con salida laboral y certificación. Queremos generar emprendedores que se sumen al sector productivo. Gestión. Municipalidad de La Merced. Viaja a Buenos Aires con Andes Líneas Aéreas. El precio justo para un gran destino. Salta a Buenos Aires, 2.496 pesos finales. Ida y vuelta. Reserva tu pasaje en andesonline.com o consulta con tu agente de viajes. Andes Líneas Aéreas. Volamos bien alto. Fin de espacio publicitario. Sintoniza 89.9 MHz y disfruta de la número uno en información. Profesional, 89.9 MHz. La radio que te escucha. No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe.
Sarabia canta adiós, que te vaya bien, inaugurando este nuevo bloque del despertar. 9 grados, 7 décimas la temperatura. Recuerden que para hoy se espera una máxima de 19 grados. No se olviden, por mensaje de texto se pueden contactar también a través de los WhatsApp al 155-788-899. Hay un pedido que nos hace uno de los oyentes. Extravió una bolsa marrón de papel con papeles muy importantes. Dice, tengo domicilio en barrio Los Lapachos, gratificaré. Se extravió en el colectivo 1A. Nos comenta este oyente. Bueno, a prestar atención entonces quien la haya encontrado. Y para contarles un poco a nuestros teleoyentes qué pasó ayer en el caso del juez Reynoso. Ustedes saben que era la primera jornada, pero con su estrategia de recusar a los integrantes del tribunal, lo que logró fue posponer el inicio del juicio, chicanas, ganar tiempo. O sea, que ayer que se esperaba que declarara, no lo hizo. No, escuchó solo todos los cargos en su contra. Después de que se leyeran los cargos, recusó a la suplente del tribunal, la doctora Mariana Catalano, después de acusarla de haber opinado sobre el caso en un medio local. En algún momento hizo declaraciones en el diario El Tribuno. El ex juez Raúl Reynoso desenfundó a último momento ese artilugio y logró posponer una semana más el inicio del juicio en el que está acusado, igual que otras 6 personas, de favorecer con fallos judiciales a acusados de narcotráfico a cambio de dinero. El ex juez, que ejerce su propia defensa junto con otro abogado, recusó, como dijimos, a la camarista Mariana Catalano, la única salteña que integra el Tribunal Oral Federal y que juzga a Reynoso, y ella estaba en calidad de suplente. Los otros 3 jueces provienen de afuera. Están Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas de Tucumán, y de Santiago del Estero viene Federico Díaz. Reynoso alegó que Catalano dio un reportaje a un medio local en el que emitió opinión sobre el hecho que se está juzgando. Y después de un cuarto intermedio, la propia Catalano decidió excluirse. No es la primera vez que se complica la conformación del Tribunal Oral Federal para juzgarlo, y sobre todo porque ya se excusaron 5 camaristas de la Justicia Federal de Salta. Reynoso ya había delineado esta estrategia de recusar entonces a quienes pretendían investigarlo. No siempre le salió bien. En 2015, por ejemplo, esgrimió fundamentos contra Julio Leonardo Babio. Pero lo que sí le salió mal fue que no le dieron la razón. Dijo que había una eventual enemistad manifiesta que, según Reynoso, Babio tenía en su contra en los partidos de fútbol de una liga del fuero, y por supuesto que este planteo fue desestimado. Reynoso, como sabemos, como nos contó Ángel Mancilla desde el lugar durante toda la mañana, entró poco después de las 10:30 a la sala del Tribunal Oral Federal de Salta con chaleco antibalas, que combinaba con su traje negro. ¿No le pusieron el casquito que suelen ponerle a todos los que trasladan? No, eso. ¿José López? De eso quedó para López. Ah. Sí, a los 58 años, entonces, sentado en el banquillo, acusado de ser el jefe de una banda, de una asociación ilícita, que a cambio de dinero y dádivas favoreció con resoluciones judiciales a imputados por narcotráfico. Ni ansiedad, ni nervios, ni Reynoso, ni los otros 6 imputados lo mostraron. 4 de ellos son abogados que defendían a narcos. Escucharon el resumen de la extensa requisitoria de elevación a juicio que hizo Babio. Son 9 casos en los que se lo acusa de fallar a favor de los narcos a cambio de plata. Uno de los párrafos, por ejemplo, dice que el ex juez se dedicaba a la concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a intereses de imputados de narcocriminalidad, como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y todo a cambio de dádivas o dinero. A un lado de Reynoso estaban los que son considerados miembros de esta asociación ilícita: los abogados Arsenio Gaona, René Gómez, María Esper y Ramón Valor, y los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Aparicio, acusados de acordar con el ex juez los pagos para que fallara a favor de sus defendidos en causas de narcotráfico. Entonces, lo que se está evaluando ahora es cómo se va a reemplazar a la suplente Mariana Catalano, pero por lo pronto Reynoso ya ganó una semana. Son las 8:16 minutos. Sole, ¿qué más tenemos en el despertar? Bueno, esta es una noticia que tiene que ver con tránsito. ¿Por qué? Porque está colapsada la Secretaría de Tránsito por la cantidad de vehículos secuestrados. En este caso conversábamos con el coordinador de la Subsecretaría de Tránsito, Miguel Ángel Sosa. Bueno, estos vehículos que están acá quedaron estuvimos con una época con los cañones colapsados. Y es constante, le digo, el ingreso de vehículos detenidos por diversas infracciones, ¿no? El fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, ingresaron 97 vehículos. Nosotros habíamos desocupado una parte importante del depósito Catamarca, y bueno, prácticamente ya se está llenando de nuevo por la cantidad de vehículos que están ingresando.
La mayoría por problemas de documentación, por problemas de veredad. Y bueno, por siniestro también hemos observado algunos autos muy deteriorados. Sí, son vehículos que son protagonistas de algún siniestro vial que interviene la policía y bueno, luego son derivados a tránsito. ¿Y qué va a pasar con estos autos, no? Porque entiendo yo que dificultan el trabajo de las grúas que, por ejemplo, quieren ingresar aquí con tanto espacio ocupado. Es imposible, digamos. Bueno, tenemos destinado un sector de estacionamiento de los vehículos nuestros que está en la parte, digamos, al fondo del edificio, que es donde se estacionan todos los móviles. Es cierto que hay algunos inconvenientes, pero también es cierto que todos los días están saliendo vehículos, ¿no? ¿Y los canchones cómo están? ¿En la misma situación? Bueno, con la cantidad de vehículos que detuvieron el fin de semana, puedo decirle que al día de hoy están prácticamente completos, pero el tribunal de falta a partir de las 3 de la tarde comenzó a mandar oficio de liberación. Así que estimamos que, no digo que se van a desocupar totalmente, pero sí va a haber una rotación permanente de espacio que nos va a permitir seguir trabajando. ¿Van a hacer algún proyecto, entiendo yo, desde la municipalidad para tratar de evitar este colapso de los canchones? Había una idea, en principio, de rematarlos, recuerdo en su momento, ¿no? Sí, ya se hizo un remate los primeros días de agosto, que se remataron 500 motos. Ya se inició la segunda etapa, el depósito de la Catamarca. Ya se está preparando cuáles son los vehículos que se van a incluir en este remate. Y no obstante eso, también se está buscando un lugar para habilitar un nuevo depósito, porque ya realmente hace falta que tengamos otro depósito y también ubicarlo en una zona estratégica que no nos permita hacer muchas distancias para poder trasladar un vehículo. Bueno, hay aspectos del tránsito, pero nosotros hace un ratito hablamos de Reynoso y usted lo que tiene es un interesante informe acerca de la radiografía, de cómo se mueve el narcotráfico, inclusive de cuánto cuestan las drogas, cómo viaja y cómo se han ido articulando algunas herramientas e información para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Sí, ¿se acuerda que días atrás estábamos hablando de lo que habían mencionado tanto el ministro de Justicia, Germán Garabano, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Ambos habían remarcado el hecho de continuar controlando la zona de frontera. Sí. De hecho, dicen que gran cantidad de estos nuevos decomisos que se han hecho este año obedece justamente a la política de quedarse allí en la frontera. El que habló ahora es el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, que es Martín Berrier, y que ha dado una serie de datos que nos han permitido preparar este informe de cómo viaja la droga, cuánto cuesta y también los patrones repetidos, ¿no? Pero fíjese este dato y a tenerlo en cuenta, en Salta se registró este fuerte aumento en el decomiso de las drogas, que creció prácticamente un 125% en el secuestro de marihuana y un 291%, casi el 300% en el secuestro de cocaína. Esto lo informaba, como le decía, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, y destacó que el decomiso de la cocaína en todo el país se incrementó un 186% en los primeros 7 meses de este año. En provincias clave, el crecimiento ha sido muy significativo, fue lo que dijo Berrier, que atribuyó los incrementos de los operativos a una mejor información criminal que manejan las fuerzas de seguridad, como por ejemplo los mapas unificados de procedimientos que permiten identificar los patrones temporales, los patrones metodológicos y también los patrones geográficos. Y acerca de la forma en que se trafica la droga, dijo que la mayor parte de las bandas lo siguen haciendo a través de automóviles. Vio que no era esa la tendencia era seguir con los narcovuelos, o por lo menos con los conocidos vuelos clandestinos. Este hombre dijo que se lo hace a través de los automóviles, en segundo lugar por botes y lanchas, y por último con las avionetas, esta modalidad que se destaca especialmente aquí en el norte, por ejemplo en el sur, en el norte de Santiago del Estero, también en el sur de Salta. Y además Berrier afirmó que el 95% de la frontera norte, estamos hablando de la frontera del noreste con Paraguay y la frontera del noroeste con Bolivia, está cubierta por los radares que funcionan en teoría las 24 horas, sí, a diferencia de las 8 horas con lo que se hacían hace algunos años, y con aviones también e interceptores de la Fuerza Aérea con una capacidad de respuesta inmediata, es lo que destaca Berrier. Entre enero y julio de este año se secuestró en total 7 toneladas de cocaína, estamos hablando de 7.000 kilos, 2.400 kilos también habían sido hallados por
las cuatro fuerzas federales, hablamos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el mismo periodo del año 2016. Fíjese que pasamos de 2.400 a 7.000, uh-huh, según las indicaciones oficiales. Y Berrier también aseguró que esto tiene que ver con una mayor cantidad de operativos, no porque haya más droga en el país, sino porque se calcula el precio pureza de la cocaína, entre los datos que se destacan de este informe, que indican esta radiografía en la lucha contra el narcotráfico y que dicen solamente aquí en Salta, puntualizando la zona que más nos interesa, que el secuestro de la droga creció un 125% en el caso de la marihuana y casi el 300% en el caso de la cocaína. Bueno, entonces se supone que analizar todos estos patrones repetidos y algunas cuestiones que se repiten iría menguando o permitiendo que se redujera. ¿Sole, tiene usted mensajes de nuestros teleyentes? Tenemos mensajes que han llegado al 155-788-899. Nos dicen, nos están preguntando precisamente de lo que va a ocurrir durante el tiempo del milagro. Dice que había escuchado de un operativo que especialmente se iba a montar. Efectivamente, sí, se ha montado un operativo de seguridad precisamente para combatir a la gente que viene de afuera y que ejecuta robos durante esta temporada. Y también otro... También hay salteños, ¿no? Convengamos, no solo los pungas son de afuera, hay locales también. También acá tenemos otro de los mensajes, salí con mi familia, el concurso de las empanadas. No había un poco de sombra, una silla donde sentarse. Llegué tipo 12, no es muy tarde, no sabía por qué la gente se regresaba. Dice, en este caso, bueno, nos dice que había demasiado sol y que no estaba bien organizado. Apenas consumimos una docena de empanadas, dice, y está renegando. Para colmo llegó el gobernador, otros políticos, son todo mal. Nos regresamos a casa enojados. Eso lo manifiesta uno de los oyentes. Bueno, he leído por ahí algunos comentarios también de algunos establecimientos en particular donde critican que tiene un entorno hermoso, que es divino todo y el servicio es malísimo. Uh-huh. Parece que a veces se pierde el criterio de que la atención al cliente, la atención al público es la base de cualquiera de las ofertas o de trabajo o de lo que fuera que hay en Salta, sea a nivel hotelero, gastronómico. Salvo que la comida sea demasiado rica, el cliente que no es bien atendido no vuelve más. No vuelve más, seguro. Vamos a compartir ahora una nota que hicieron nuestros compañeros de trabajo porque cubrieron la inauguración de una nueva clínica aquí en la ciudad de Salta, la de Swiss Medical, y hablaron, por supuesto, con Claudio Velocopit, quien es el presidente de Swiss Medical Group, que contó cómo que ofrece este establecimiento sanitario que es imponente realmente. Escuchamos lo que dijo. Bueno, yo soy un empresario de la salud de muchos años. Nací con esto y bueno, siempre mi idea es construir, mirar la posibilidad. Vinimos a la provincia, como yo decía en el discurso, hace 20 años. Vimos que acá había una posibilidad, que faltaba algo prestacional distinto. Y bueno, cuando se nos dio el momento, decidimos ir para adelante. Esto está más ligado a los sueños y a los intereses, porque bien decía el gobernador, hoy la situación no es para rentabilizar, ni mucho menos, pero creemos que los empresarios, especialmente los empresarios de salud, tenemos que tener otros cuidados y estamos contentos y creemos que vamos a hacer un puntapié importante para mejorar el sistema de salud en Salta, ¿no? Durante su discurso, usted ha puntualizado que esta clínica puede ser líder no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Es así? ¿Por qué? Porque esta clínica tiene toda la tecnología desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de la tecnología de seguridad del edificio eléctrica y desde el punto de vista del equipamiento médico que tienen hoy las instituciones que hoy en día se construyen en las principales capitales del mundo. Los proveedores que colocan el equipamiento acá son los mismos proveedores que lo colocan en los principales lugares del mundo y todos coinciden en decir que esto está a la altura de cualquier centro de primer nivel. Es decir, no solamente es una clínica que compite con lo mejor de Buenos Aires, sino que compite con lo mejor a nivel internacional. Es decir, acá está todo. Ahora, presidente, ¿qué tipo de tratamiento se va a poder realizar la gente que tenga obra social acá? Sé que son muchos, pero lo que usted pueda destacar para que el ciudadano sepa. Acá se va a poder hacer todo, ¿no? Todo. Lo único que no
nosotros vamos a realizar en un acuerdo que hemos hecho con el IMAC, es la parte de cardiología en el IMAC. Pero todo lo demás, vamos a hacer todas las prácticas, todas las prestaciones y vamos a trabajar para principalmente resolver todos aquellos tratamientos, como decíamos antes, que la provincia debía enviar a otras plazas, y los prepagos también debíamos hacerlo y poder resolver esto aquí, ¿no? Que esto es una ventaja enorme para el paciente y además fundamentalmente dejamos el trabajo para los profesionales y para la gente que trabaja en la salud en la provincia, ¿no? ¿Van a atender a todas las obras sociales? Me hablaba recién del trabajo que van a hacer con la provincia, por eso pregunto. Vamos a atender en principio al día de hoy, a todo lo que provenga de Swiss Medical, que tiene mucha presencia aquí en la provincia. Estamos trabajando en un seguro complementario para que puedan contratar todo el personal que está en el IPS y que tengan también la posibilidad de tener un seguro adicional si les interesa contratar estos servicios. Y bueno, y veremos en los próximos días si hacemos acuerdo o no con algunas otras prepagas, que obviamente esto no depende solamente de nosotros. La operación de esta clínica es mucho más costosa que las operaciones de la plaza habitualmente, y bueno, estará en los demás prepagos decidir contratar o no, ¿no? Bueno, destacaba usted que una vez que se prenda la luz, que ya se hizo, va a funcionar las 24 horas la clínica y va a emplear casi a 160 personas. Esto también lo ha destacado en su discurso usted. 160 personas en la primera etapa, ¿no? Esta es una clínica que en régimen a futuro, cuando estemos trabajando a pleno y demás, va a emplear a más de 500 personas. Bueno, una iniciativa privada entonces que ofrece otra alternativa en el campo de la salud. Ya saben ustedes que en Rosario Lerma se está haciendo otro establecimiento privado de otra firma. A la vez, la Universidad Católica, que es la gestora pero que convoca a otras entidades, está tratando de generar el hospital universitario con apoyo del gobierno de la provincia, que ya lo tiene, lo ha declarado como una iniciativa privada de interés provincial. También la municipalidad va a apoyar, entre otras entidades oficiales y privadas, así que se supone que así va a crecer la oferta de salud aquí en la capital, sobre todo, y por supuesto en el Valle del Lerma. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a volver en un ratito nada más, pero primero nos vamos a ir a... A la calle, sí. Presentamos a nuestro móvil. Al minuto con la noticia. Lo que ocurre en la calle, junto a Ángel Mancilla, por el 89.9. Ángel Mancilla, adelante. ¿Qué tal, Diego? Contarle que el viernes de la semana pasada hubo un hecho bastante extraño y en el cual el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Penal número 2, a cargo de Ana Inés Salinas, para ser más preciso, está llevando adelante una investigación. Resulta que un hombre mayor de edad, hablamos de 64 años, identificado como Marcelo Ramos, acompañado de Cintia Ferreira, una joven de 27 años, volvían de la provincia de Córdoba hacia nuestra ciudad, volviendo a hacer un trámite inmobiliario, ¿no? Un negocio inmobiliario. Usted sabe que cuando regresaban en la provincia de Tucumán, de acuerdo al testimonio del acompañante de esta joven de 27 años, se bajaron a tomar algo, venía a comer un sándwich, les cayó mal y nos descompuso a ambos. Ajá. Es por eso que llegaron justamente hacia Metán. El hombre todavía se encuentra internado, se está investigando a ver qué es lo que podría haber ingerido, pero además de eso, falta una importante cantidad de dinero. ¿De cuánta plata hablamos, Ángel? $120,000. Mm. Sí, y de acuerdo a lo que ha manifestado esta jovencita, jovencita Cintia Ferreira, se contradice porque dice que chocaron un perro, que allí los asaltaron, que dos personas con armas de fuego le llevaron el dinero, a la misma vez dice que ella no sabía cuánto dinero era, un familiar que conoce justamente a esta joven dice que ella sí sabía de la cantidad de dinero, así que lo que hizo la fiscalía es ordenar varias diligencias. Lo primero, quedó detenida e imputada, es la principal sospechosa esta jovencita de 27 años, y también, bueno, se va a hacer algún estudio con respecto a lo que ellos ingirieron, ¿no? A la botella de agua que había justamente en el interior y otras medidas de prueba que está tomando ya la fiscalía. Lo cierto es que esta joven está sospechada
de la desaparición de estos 120 mil dólares, así que a medida que avance la investigación vamos a tener más novedades al respecto, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. 8 de la mañana, 32 minutos. Ahora sí, me había anticipado yo dos minutitos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más información. Desde el Play Store, baja a la app de FM Profesional en tu celular y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. Comienzo de espacio publicitario. Este es un mensaje para todos los cinéfilos de Argentina, aunque no siguen en el mundo, para que aprendan que ahora tu amor por el cine tiene recompensa. Dale, súmate a Cinefang. Puntos en todas sus compras tendrás. Súmate a Cinefang. Puntos por entradas y combos canjearás. Súmate a Cinefang. Descuentos en combos te llevarás. Súmate a Cinefang. A Fan Premier accederás. Súmate a Cinefang. Concursos exclusivos ganarás. Si sacas que eso es todo, aquí te damos más. Con Cinefang más, tus entradas me cerrarás, para que quedes genial con la persona que invitarás. También tendrás descuentos en entradas para que nuestro cine sea tu parada. Oye, brother, esto es en serio. Aquí te tiramos la verdad, para que tu experiencia en el cine tenga principio, pero no final. ¡Dale duro! Entra a cinemark.com.ar/cinefan o ecoit.com.ar/cinefan y elegí qué socio cinefan querés. Tu cero kilómetro. Más cerca. Lleva tu Gili con un anticipo de 60 mil pesos y déjate sorprender. Acércate a Gensel, Avenida Paraguay 2222 y descubrí tu próximo cero kilómetro. Emilio Luque, el centro de compras que te ofrece ofertas imperdibles cada semana. Podés comprar a precios mayoristas a partir de 4 unidades y sin mínimo de compra. Te esperamos de lunes a sábados, de 8 a 21, Orán 1155, esquina Gorriti, teléfono 423-1052. Emilio Luque, el centro de compras con los precios más bajos de verdad. Encontrá esta y muchas ofertas más en nuestra fanpage de Facebook como Emilio Luque, centro de compras. Ahora con Tombo Express, recicla tu suerte. Sí, porque completando con tus datos personales los cupones no premiados de 20 pesos o más y depositándolos en la urna de tu agencia, participás del sorteo extraordinario del 11 de octubre. Una moto, un TV 43 pulgadas y una notebook. Y si ganás vos, también gana tu agenciero. Apurate, tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Tombo Express, platita al instante. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Prohibida la recepción de apuestas a menores de 18 años. Grandiet presenta la manera más efectiva y natural de ayudarte a bajar esos kilitos de más. Nuevo Café Verde Plus más antioxidantes. El aliado natural para cuidar tu silueta. Ahora con triple acción antioxidante. Encontralo hoy en todas las tiendas Grandiet. Tastil está construyendo el departamento de tus sueños. ¿Cómo podés comprobarlo? Porque además de ser una empresa seria con gran trayectoria, tiene varios edificios terminados y proyectos disponibles en pozo. La financiación es de hasta 30 cuotas. Conoce más en Caseros 468 y vas a ver que es una inversión segura. Si no, llama al 421-8980. Tastil, pensá sobre tierra firme. Seguridad es mucho más que una alarma que suena. Seguridad es poder monitorear a su casa o empresa en el lugar donde usted se encuentre. Eso es Q-Seguridad. Protección y respaldo las 24 horas. Avenida Virrey Toledo, esquina Alsina, frente al shopping. Teléfono 422-7002. Cuando pruebes Aquarius vas a sentir... Voy a sentir que aunque tenga que locutar legales en la radio a las chapas, me puedo tomar el tiempo de sentir la belleza de cada una de las palabras. No, vas a sentir que la de manzana tiene un increíble sabor a manzana. Que la de pera pera y así con todas. Porque Aquarius está hecha con lo refrescante del agua y exquisito jugo de fruta cepita. ¿Y por qué tiene que hacerte sentir eso? Sabor. Ah, perdón. Aquarius. Volvamos a hablar de sabor. Aniversario como nunca. En Tienda San Juan, la fiesta de precios más grande del norte. Aproveche, venga y llévese todo. El aniversario de Tienda San Juan es único. ¿Estás por ver un partido en casa con amigos? ¿Festejar tu cumple o simplemente reunir a toda la familia? Que no falte en tu mesa La Española y su extensa variedad de productos de Copetín. Papas fritas, maníes, palitos salados, puflos y chizos. Calidad, frescura y un irresistible sabor. República de Siria, 1424, 431-2987. Visítanos, La Española. Para controlar juntos los servicios de agua y luz... 0800 444
ente controla con usted. Ente Regulador de Servicio Público. 0800-444-7410. Usted puede llamar, usted puede confiar. Línea gratuita 0800-444-7400. Directo y eficaz. Quijano avanza. La municipalidad está faltando 12 cuadras del municipio. Una comunidad en marcha y un municipio que sigue avanzando. Intendencia Manuel Cornejo. Las maderas de tu casa ya se ven en mal estado. ¿Tenés problemas con tu batería? ¡Olvídate! Batería FEMA ofrece una amplia variedad de marcas y control de baterías sin cargo. Además, se destaca por su calidad, servicio y garantía de primer nivel. Batería FEMA, España 2096, teléfono 421-9507 y viaja tranquilo con FEMA. Viaja a Buenos Aires con Andes Líneas Aéreas. El precio justo para un gran destino. Salta a Buenos Aires, 2.496 pesos finales, ida y vuelta. Reserva tu pasaje en andesonline.com o consulta con tu agente de viajes. Andes Líneas Aéreas. Volamos bien alto. Enamórate de Express. 30% off en el combo TV HD, 10 megas Wi-Fi y 1500 minutos libres. Agranda tu combo con HBO Max y Fox Premium. Enamórate de Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Express.com.ar. Fin de espacio publicitario. Te acompañamos siempre. Cada momento junto a vos, 24 horas siendo la mejor compañía. 89.9, la radio que te escucha. Recuerden que para hoy se espera una máxima de 19 grados. Y tenemos más noticias y nos vamos al living con Natalia. Muchísimas gracias, Sole. Y viene a cuento saber si todas las noticias que hay sobre brotes verdes en algunos sectores, como pasa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que dicen que el mercado inmobiliario se ha reactivado casi un 50% con respecto al año anterior gracias a los créditos hipotecarios, también tiene su espejo aquí en Salta. Está con nosotros el presidente de la Cámara, Juan Martín Biela. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Saludo a tu distinguida audiencia. He sido demasiado alentadora con el mercado inmobiliario. ¿Hay un resurgimiento de la actividad aquí en Salta? Mira, en los hechos quizás está un poco demorado. La verdad que tenemos muchísimas consultas, pero tenemos muchos inconvenientes también. Es decir, a ver, el nivel de ingreso de capital federal es muy superior al de Salta. Eso le posibilita entrar en otros bancos. Allá tiene el Banco Ciudad, que se mueve muchísimo más. Nosotros todavía estamos en la etapa del procrear subsidiado, ¿te acordás? Sí. Que iban a venir 2.000, al final vinieron 100, de los 100 creo que nos escrituraron 10. Muy buena atención del Banco Nación, pero bueno, el procedimiento es muy lento. Y cuando usted dice que hay mejores ingresos en capital federal, ¿quiere decir que un salteño tiene más limitaciones para acceder al crédito? Esto es así y los costos son elevados tanto acá como allá, ¿no? Por el faltante de oferta es importante en ambos distritos. Pero en Salta además tenemos otro problema que en realidad son solucionables, por eso lo planteamos como problema. Nosotros tenemos una realidad que la mayoría de los planos han desaparecido, se han perdido en la municipalidad, lo cual te afecta la posibilidad de tomar un crédito. ¿Cómo es esto que la mayoría de los planos han desaparecido de la municipalidad? Y si vos querés pedir tu plano de tu casa, vas a la municipalidad y
iniciado un expediente que no se termina nunca. No digo que es culpa de la municipalidad o de esta gestión. Claro. Digo que cuando se digamos que están mal archivados y realmente es un problema. Entonces, ¿qué necesitamos de la municipalidad? Una oficina especial que te saque el plano en 10 segundos. ¿Sí? O sea, que te facilite todos los trámites con un bajo costo. ¿Cuál es el segundo inconveniente que tenemos? El segmento a tomar línea de crédito se enfoca en dos, en las unidades que están por ser a estrenar y en las viviendas sociales. La vivienda social cancelada, por supuesto. Sí. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos? No están escrituradas. Claro. ¿Sí? Entonces, le pedimos... Pero fíjese que acá le hago un paréntesis, hubo una convocatoria del IPB en su momento en esta primera etapa del año para convocar a todos los que estuvieran ya en condiciones de escriturar gratuitamente, lo cual es un gran beneficio. No se presentó ni el 10% del padrón que estaba posibilitado de hacerlo. Bueno, van a tener que insistir porque, digamos, el problema es que no ingresan al mercado inmobiliario mientras están a nombre del IPB. Es un tema, entonces, llegaste a la segunda parte, no está escriturada, ups, otro problema. La segunda parte, con lo que es unidades de estrenar, tenemos el problema de incumplimiento en las factibilidades, ¿sí? Va a haber muchos edificios terminados que no se pueden habilitar. ¿Por qué? Porque no han hecho las obras complementarias solicitadas. Por ende, no ingresan al mercado crediticio. Claro. Entonces, es problemático. Ahora, fíjate vos que el segmento... Bueno, ahí tiene otra pata para que controle la municipalidad, si tienen factibilidad o no las obras. Es que el inicio del expediente es con la factibilidad. Sí. Entonces, sí, lo que deberían hacer es, a ver, no. Primero hacer la obra complementaria y después el edificio. Mm. Porque si no, nos encontramos en un problema. Y por último, lo que tenemos, a ver, en nuestro estudio es muy sencillo, del mundo de 35.000 inquilinos en el mercado formal, hay más de 10.000 que cumplen los requisitos para tomar el crédito y comprar la casa que viven. Sí. ¿Sí? O sea, que es cuestión de animarse. ¿Cómo se animan? Y bueno, están un poquito asustados con la inflación, ¿no? Claro. Es que imagino que tomar un crédito debe ser todavía complicado sin avisar cómo va a venir la cuestión económica próximamente. ¿De cuántos son los créditos que hay en el mercado? ¿De cuánto plazo? Digo, ¿cuántos años se pueden pagar? No, tenés más de 20 años. A ver, lo importante que tiene que saber el inquilino es que lo que se va a actualizar con inflación es tanto el crédito como su alquiler. O sea que para ellos, encima, con un anclaje que tienen con la cuota, con el coeficiente salarial, el riesgo para el inquilino es cero. Si vos me decís para un inversor, bueno, un inversor puede tener un riesgo adicional, ¿sí? Para la compra de una segunda vivienda, ¿sí? Pero en el inquilino el riesgo es muy bajo, porque hoy día pagaría una cuota inferior al alquiler y realmente... pondría en movimiento este mecanismo de desarrollo inmobiliario que es muy bueno, ¿no? El propietario vende, sale, construye, genera, es decir, se multiplica, sí. ¿No? Bueno, nos hemos concentrado en el mercado inmobiliario, prácticamente en la compra y venta o la posibilidad de compra y venta, pero es también altísima la demanda de alquileres. ¿Hay suficientes unidades para alquilar? ¿Cómo está el mercado hoy en Salta? Mira, hay pocas. Por eso decimos que es importante construir. Tenemos, como vos sabes, más de un déficit de 90.000 viviendas. Tenemos, como te decía recién, 35.000 inquilinos. Con lo cual, es muy importante tener reglas claras al momento de alquilar. ¿Por qué te digo esto? En Capital Federal, por ejemplo, se aprobó ahora una ley que tiene que ser promulgada. Seguramente va a ser declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque han intentado regular el mercado de alquileres. Quizás la buena intención de bajar costos, la intención era buena, pero al meterse dentro del mercado de alquileres lo que han generado un caos. Por ejemplo, han transformado al intermediario, nosotros somos intermediarios, medio entre ella y vos, ¿sí? Junto a las partes. Lo han transformado en un mandante, o sea, en un empleado del propietario. Han dicho, señor, corredor inmobiliario, usted ahora trabaja para el propietario. Sí. Con lo cual viene el propietario y te dice, che, esto vale 10.000, pedí 15. ¿Sí? Sí. Porque cuando han cargado los honorarios del profesional en una sola parte, en forma arbitraria, desaparece la figura del profesional, ¿sí? Con lo cual pasas a ser un empleado y eso, propietario, claro. Eso va contra el código, lo saben estos señores, no sé por qué han generado una expectativa. Pero también se ha generado mucha confusión porque esto compete únicamente al distrito de la Ciudad de Buenos Aires, pero hubo salteños que preguntaron si esto iba a pasar acá. Así es, solamente en Capital Federal. Nosotros en Salta... El doctor Godoy presentó una ley similar, pero automáticamente nos llamó. Nosotros le llevamos un proyecto superador
que hoy día ya se está analizando en CABA, que es la eliminación del mes de depósito a través de una caución. Es decir, hay que bajarle el costo al inquilino. Hoy le cuesta muchísimo entrar. Arrancar es lo más difícil. Terrible, 3 meses es una aberración. Entonces, nosotros sacándole directamente los meses de depósito, lo estamos aliviando. Pero bueno, le decimos al Estado, a ver, póngale algo, ¿no? ¿Y eso se puede hacer sin una ley? ¿Puede haber un acuerdo entre el inquilino y la inmobiliaria y el propietario, digo, para ir alivianando? Mira, y tener el alquiler? Cuando el garante es bueno y el inquilino es cumplidor, todo es viable, ¿sí? A ver, no hay nadie que quiera más que un buen inquilino que el propietario, que le cuide el ahorro de su vida, etcétera. Sí. ¿Por qué le pedimos al gobierno que intervenga? Porque, bueno, una garantía social ayuda, porque no todos son propietarios para ser garantes, ¿sí? Seguro. Ayuda para el caso de que la garantía no alcance. Uh-huh. Eso del tema del depósito, hoy lo están empezando a analizar en Capital Federal y lo llevamos desde Salta. ¿Con ayuda del gobierno sería algún tipo de subsidio? No, es una garantía social que amplía una póliza donde el Estado es el principal solidario en función de los ingresos también del inquilino, ¿no? Seguro. Diego, usted tiene consulta. Sí, Biela, buen día. También quería echar un poco de claridad con relación a la diferencia entre los distritos. Ayer se conoció, por ejemplo, que el gobierno porteño quiere que haya directamente alternativas a la garantía inmobiliaria antes de fin de año. Acá en Salta, con la garantía, ¿cómo estamos? Bueno, justamente le decía a tu colega, el proyecto que está por tratar, CABA, lo llevó Salta. Uh-huh. Le dijimos, señores, están equivocados. La medida que ustedes tomaron anteriormente a la larga paga todo el consumidor final, ¿sí? En el supermercado, en el alquiler, es decir, siempre, desgraciadamente, lo paga el inquilino. Sí. No importa cómo vos lo dibujes. Nosotros le explicamos a ellos, le digo, señores, con esto que están haciendo van a subir los alquileres. Hoy, Capital Federal, los propietarios retiraron del mercado locativo sus propiedades y las pusieron a la venta. Eso ocasionó que en la primera semana de una medida que no funciona, ya subieron el 10%. Cuando ellos lo estaban por tratar, nosotros fuimos a Capital Federal, nos juntamos con los legisladores de la Capital Federal, le dijimos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón. Uh-huh. Le dijimos, señores, le tenemos esta alternativa, la estamos instrumentando en el resto del país. Bueno, no dieron atrás, marcha atrás con la medida anterior, pero sí tomaron como proyecto para aprobarlo a fin de año. Ahí está lo que nosotros llamamos garantía solidaria, que se elimine el mes de depósito y que baje el costo, ¿no? Seguro. ¿Solo usted tiene otra consulta? Exactamente, hay un oyente que está haciendo una de estas consultas. Dice, si yo estoy alquilando y el propietario muere, ¿cómo se procede en ese caso? Y bueno, digamos... Difícil, ¿eh? El propietario no está casado, es pareja. Hijos. Claro. De la situación. Sí. Evidentemente el bien va a entrar en un sucesorio. Si desconoce a quién pagar, deberá hacer un depósito judicial seguramente. Pero a ver, nosotros somos inmobiliarios, no somos abogados. Tengo una consulta acá, ¿sí?, que ha ingresado por otra vía, que dice, ¿qué garantías ofrecen los loteos que se ofrecen no solamente en la capital, sino también en el Valle de Lerma? ¿Pueden tener todos los servicios? ¿Se puede saber que hay garantías cuando se va a comprar o alquilar? Mira, nosotros siempre recomendamos que recurra un profesional inmobiliario porque va a haber un responsable, ¿sí? Normalmente la gente va y compra determinados loteos y la gente cree que hacer un loteo es dibujar un planito, marcar los lotes, y esto no es así. Lo primero que vos, cuando vas a comprarlo, tenés que pedir, ya sea en un edificio o en un terreno, la factibilidad. A ver, señor, ¿esto va a tener agua, luz, cloaca? No, mire, como es campo, no hay cloaca, va a haber pozo ciego. Bueno, a ver, una cosa es un pozo ciego en un lote de 250 metros, claro, que es inviable, y otra cosa es un lote de 1000. Uh-huh. Y el agua, no, es que hago un pozo más allá. No, señor, a ver, no, esto no se puede. Entonces, veamos las factibilidades. Eso se pide en Aguas del Norte, se pide con la gente de Edesa. Ahí vemos si tenemos los servicios que tenemos disponibles. El gas es alternativo porque puede ser envasado. Automáticamente vemos las normativas del loteo. Cada zona tiene dimensiones mínimas. ¿Hay algún loteador que decide hacerlas más chiquitas? No se puede. Eso te lo da la municipalidad junto con los espacios verdes, anchos de calle, anchos de vereda. Entonces, se supone que vos vas a la municipalidad, pedís el expediente y debe haber una copia completita de todo lo que yo te acabo de decir. Claro. De todo lo que se le pide. Cuando uno va
si yo empiezo un loteo y no tiene agua, y no compro. No, lo básico, digamos, tiene que ser lo básico. Bueno, Juan Martín, si hoy tuviera que calificar la situación del mercado inmobiliario en este contexto económico, con la previsión que el gobierno quiere que sea para el año que viene un 10% de inflación, los analistas dicen que no se va a alcanzar, sería el 17, 18, ¿cómo lo calificaría con un número al mercado inmobiliario hoy? Nosotros partimos de cero, o sea que hoy día para nosotros un 4 ya es bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Juan Martín Biela, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta. Nosotros seguimos con Sole. Y esta nota que vamos a compartir son las declaraciones de Guillermo López Mirau, candidato a concejal. Pregunta, ¿quiere saber en qué se gasta el dinero de los ciudadanos? Yo quiero trabajar detrás de estos pequeños proyectos, darle herramientas a las personas para que salgan adelante. A través de esta actividad en los barrios, yo veo muchos jóvenes, muchos salteños que quieren salir adelante, pero que después no tienen herramienta. El joven que no se le da, que no se lo forma educativamente para que después salga preparado a la calle o para que pueda volcar su formación, la falta de trabajo, el problema de la inseguridad que hay en los barrios, el problema de la falta de acceso a la salud, está todo ligado a esa falta realmente de darle a todos estos jóvenes la oportunidad para que vuelquen su actividad. Y quien no está volcando su actividad, el joven que no está haciendo una actividad productiva, seguramente es caldo de cultivo para las cosas malas, el caldo de cultivo para el problema de la droga, para el problema de la violencia, que es el problema que vemos en todos los barrios. Yo quiero trabajar en proyectos, primero quiero trabajar, creo que no puede haber nueva política si no hay nuevas caras. Hay realmente un planteo muy bueno, candidatura fresca, nueva. ¿Sabe usted que hubo algunas denuncias, ¿no?, puntualmente, de que usted hizo alguna violación a la veda electoral, ¿no?, con mensajes y demás, pidiendo justamente a la comunidad el voto? ¿Qué tiene para decir al respecto? No, bueno, tengo para decir eso, lo había explicado. Nosotros hicimos una campaña, tratamos de hacer una campaña moderna con un equipo de gente, donde hay herramientas tecnológicas como es sistema de llamado automático que se hicieron durante la campaña y que evidentemente hubo un error. Yo ya lo chequeé, eso sí fue un error del equipo, que uno no está encima de todo, que hizo algunas llamadas fuera de lo que era el plazo, y bueno, las disculpas que corresponden, porque uno es el candidato. Obviamente tomé me enteré de esto porque me avisaron y bueno. También hubo algunas cuestionamientos, digo bien, de parte de la oposición, de que usted habría repartido algunos bolsones, ¿no?, que tienen que ver con la acción social, o sea, destinarlos para la gente, para utilizarlos en la campaña. ¿Esto es así, Guillermo? No, desconozco, eso no me consta. La verdad que me gustaría saber de quién vienen esos cuestionamientos y poder darle una respuesta realmente, porque la verdad que me parece una acusación grave. Nosotros lo que planteamos es trabajar con absoluta transparencia y que la acción social realmente tenga y bueno, hay que decirlo, en la cooperadora no es un solo director, somos muchos directores, hay mecanismos de control, directores que incluso vienen de distintos sectores, que vienen del sector del comercio, que vienen del sector de la iglesia, que están algunos de ellos también integrando otras listas. Así que bueno, hay una garantía también, pero de todo modo a mí me parece que tiene que haber también una oportunidad, un planteo de quien hace una denuncia que desconocía esto. Me gustaría saber y me gustaría poder dar respuesta, obviamente. Bueno, ahí la palabra de un candidato que hoy todavía es funcionario en la Municipalidad de la Capital y que dio sus explicaciones acerca de por qué quiere que se sepa dónde va a parar el dinero de los ciudadanos. Diego, usted tiene información sobre un caso muy sensible que ya se está juzgando. Sí, sí, volvemos a hablar en este caso de femicidios. Van a llegar los alegatos en este juicio por el femicidio de Brisa. En este caso, este martes está previsto que se reanude ya la audiencia de debate después de escuchar los últimos testimonios y se van a producir los alegatos de las partes en este juicio contra Claudio II por el homicidio doblemente calificado de su novia, Goitea. En la sala tercera del Tribunal de Juicio se va a llevar a cabo este proceso contra Segundo por el homicidio doblemente calificado, como le contaba. Ayer lunes hubo un cuarto intermedio y hoy
Cuando se reanude la audiencia de debate, está previsto que ya pasen los últimos testigos, entre ellos una médica del CIF, del Centro de Investigaciones Fiscales, que realizó la autopsia y que directamente ya se produzcan los alegatos de las partes. Segundo, recordemos, está imputado por el homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y violencia de género de la menor Brisa Goitia, que en diciembre del año pasado, o a la que en diciembre del año pasado asesinó, perdón los detalles, ¿no? Pero fue mediante el ahorcamiento con un cinto, efectivamente, la ocultó debajo de la cama, envuelta en plásticos, y después directamente intentó sepultarla allí en el jardín de su casa. La situación del imputado se ha visto complicada en el desarrollo de este juicio con los testimonios que fueron recibidos por el personal policial y también por profesionales que intervinieron. También los vecinos aportaron su parte y fundamentalmente la hermana que realizó en cámara Gesell la declaración y allí reprodujo la situación en la sala el pasado viernes, así que después del cuarto intermedio que ocurrió ayer, está previsto que hoy directamente vayan a la parte de los alegatos y también se espera una inminente sentencia. Claro, hay una serie de cuestiones para analizar, justo cuando hace muy pocos días hubo un encuentro muy importante acerca de violencia de género, capacitación, la presencia de la antropóloga especializada en estos temas, Rita Segato, y que habló del recrudecimiento de la violencia, porque lamentablemente seguimos hablando de las mismas cuestiones y que no cesan. Sí, si hacemos un poquito de memoria, ahora que está iniciado el juicio contra Reynoso, este proceso también se llevó a cabo, o inició por lo menos, justamente con una denuncia, no es la denuncia de violencia de género, pero por un caso de violencia de género, en este caso hablamos de la esposa de alguien que había sido beneficiado también con una mirada aparte después de recibir una coima por parte de Reynoso. ¿Era un narcotraficante? Era un narcotraficante, un presunto narcotraficante, y esta mujer fue y denunció esto, ¿no? Este hombre me golpeó, pero en realidad tendría que estar detenido. Después sí vinieron el resto de las denuncias, lo hizo también el abogado David Leiva en el caso por lavado de dinero de sí. Juan Cabezas, al que también liberó en teoría Reynoso, y después empezaron ya la danza de los nombres, ¿no? Metiendo, por ejemplo, al empresario narco Cejas Rosales, también como beneficiado por Reynoso después del pago de $350,000, si no me falla la memoria, y después también se metió a Delfín Castedo en el medio. Pero la primera denuncia en contra de Reynoso vino también por parte de una denuncia de violencia de género. Bueno, fíjese los paralelismos, ¿no? Porque aquí en 53G, en realidad en el programa que conduce Martín Grande, en 2015, en septiembre de 2015, estuvo la señora Rosana Rivas, sí, expareja de René Gómez, uh-huh, hoy abogado imputado en la trama que compromete, por supuesto, al juez Reynoso, quien denunció por violencia de género a René Gómez. Fíjese, dijo que tenía miedo a hablar de otros temas que después sí iban a trascender, y fíjese que ayer René Gómez dijo que todo esto, esta imputación y todo lo demás, subestimando totalmente a los fiscales intervinientes, al juez interviniente, tienen que ver con una acusación de su exmujer. La señora Rosana Rivas Vázquez, fue quien denunció al ex procurador y además abogado penalista. Cuando estuvo aquí también contó, no solamente eso, que tuvo 4 denuncias en contra de René Gómez por amenazas y violencia, y reveló también una cuestión de dinero en la que estaría implicada la vocal del Tribunal Oral Federal de Salta, Marta Liliana Snopek, y según lo que trascendió de fuentes del Ministerio Público Fiscal, Rivas Vázquez denunció 4 veces a Gómez por supuestas amenazas, violencia física y psicológica. Tienen en común un hijo menor de edad que venía sufriendo las consecuencias de esa situación. Y allí fue que Gómez habría amenazado con matar a la mujer con frases tales como «tengo poder y te puedo hacer boletear», que él iba a hacer flotar en el dique Cabra Corral como lo hacía cuando era procurador de la provincia y jefe de policía. Todo eso consta en la denuncia. Sí. A pesar de una orden de restricción que pesaba sobre el abogado, lo que pasó es que inclusive Gómez se presentó en el Colegio del Chico sin autorización, avanzó por encima de la restricción impuesta, y hay otras irregularidades que dio a conocer esta mujer. Por ejemplo, que Gómez es amigo de la jueza Snopek y que habría ofrecido dinero y otros favores, como la propia casa de René Gómez, para prestársela a Snopek en el marco de un juicio en el que Gómez estaba defendiendo al empresario Marcos Levin. Como dijimos entonces,
hay toda una vinculación entre aquellas personas acusadas de violencia de género, pero que además después terminan vinculadas con el narcotráfico. Esta mujer no se animó a decirlo públicamente, después lo ratificó ante la fiscalía con pedido de protección de personas, pero en su momento habló de cómo vio los nexos entre René Gómez, el juez Reynoso e inclusive el prófugo Miguel Farfán. Tema muy delicado, por cierto, y que debe ser considerado. ¿Nos vamos a ir a la tanda? 9 de la mañana en punto, llega una nueva pausa a este despertar. Desde el Play Store, baja la app de FM Profesional en tu celular y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. Comienzo de espacio publicitario. Ahora Cepita del Valle viene en una nueva botella de un litro. Se agranda la familia. Con el tamaño ideal para compartir donde quieras todo lo rico de Cepita del Valle. Cepita del Valle. Que siga creciendo lo bueno. Suscríbete al plan 12 cuotas fijas de Mercedes-Benz Plan de Ahorro y empezá a disfrutar de tu nuevo Mercedes. Así de fácil y rápido. El mejor plan para tu negocio lo tenemos nosotros. Mercedes-Benz Plan de Ahorro. Nos llamamos distinto, pero nos conoces de siempre. Ver bases y condiciones en www.plandeahorro.mercedes-delmediobenz.com.ar. Jugá el séptimo bingo monumental y llenate de premios. Subite a una de las 6 potentes camionetas 4x2 de alta gama que hay en juego. 2 Duster Oroch, 2 Chevrolet S10, una Ford Ranger y una Fiat Toro. Además, 390 mil pesos en efectivo. Cuesta solo 200 pesos. Sí, escuchaste bien. Séptimo bingo monumental de Gimnasia y Tiro. Sortea el domingo 1 de octubre y es televisado y transmitido por radio. Club de Gimnasia y Tiro, 114 años de historia. Descargate las aplicaciones y ahorra tiempo. Con la app Macro vas a poder operar desde donde sea que estés. Y con la app Wildline, saca tu turno online y hacé la fila de manera virtual. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte características, términos y condiciones de uso de la app Macro y Wildline en macro.com.ar. Lo de Raúl, en Mendoza 208. Comida regional, internacional y menú vegetariano. Además, precios especiales para contingentes, eventos, catering para empresas. Lo de Raúl, de lunes a sábados, de 20 a 24. Mendoza 208, 432-0941. Y no se pierdan todos los 29, los tradicionales ñoquis, Lo de Raúl. El psicopedagogo como profesional agente de la salud está facultado para diagnosticar y realizar tratamientos de los problemas que impiden un buen aprendizaje en niños, adolescentes y adultos. Es el profesional de apoyo a la inclusión. Acompaña la integración de personas con necesidades educativas especiales. Está facultado para realizar orientación vocacional, estimulación cognitiva, asesorar a instituciones. Al requerir su intervención, solicite la presentación de matrícula actualizada y habilitación de consultorio. Es un mensaje del Colegio de Profesionales Psicopedagogos de Salta, Alvear 688, primer piso. ¿Sabías que el biodigestor reemplaza la cámara séptica y el pozo ciego? Trata el agua y la reutiliza como río subterráneo sin contaminar las napas. Consultanos en Facebook Biodigestores Salta, info@biodigestoressalta.com o en el celular 0387-5678-519. Si sos adolescente y necesitas información sobre cuidados sexuales y reproductivos, acércate a tu centro de salud. Recordá que tu consulta es confidencial. Cobertura Universal de Salud Sumar. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Salta. La Veloz del Norte te recuerda que es obligatorio que los pasajeros que viajen en colectivos presenten documento de identidad para comprar sus pasajes. También deberán llevarlos al momento de viajar. La trata de personas es un flagelo que debemos combatir entre todos. En La Veloz del Norte queremos ofrecerte un viaje más seguro. Para más información, entra en transporte.gov.ar. Yasbel. Tasaciones inmobiliarias profesionales. Matrícula 287. Teléfono 155 95 99 99.
Los productos de La Francisca vienen muy bien, porque con la carne de cerdo podés preparar los mismos platos que con otras carnes y además es más barata. Porque es muy rica y saludable, ya que aporta proteínas, vitaminas y minerales. Porque de cerdo son los mejores fiambres y embutidos. Porque te gusta comer bien, elegís La Francisca. Cabañas Juramento sabe cómo complacer los paladares más exigentes. Cabañas Juramento. Cabañas Juramento te espera en sus cuatro boutiques o delivery sin cargo. O'Higgins 96, Santiago del Estero 750, Ernesto Sábato 6, local 2 y 3, San Lorenzo, Avenida Memoria sin número, predio comercial Jusay, local 12, Ciudad Judicial. Cabañas Juramento. Cabañas Juramento, Carnicerías Boutique. Con Cinefarmax tendrás más de lo que imaginas. Dos entradas de arriba, un combo mega y 500 puntos de bienvenida. Cinefarmax llegó para vos. Cinefarmax llegó. Descuentos en combos y entradas. Feliz antes de su llegada. Cada vez tus beneficios se renuevan para vivir el cine de otra manera. Cinefarmax llegó para vos. Cinefarmax llegó. Llegó Cinefan Más, mucho más cine para disfrutar. Suscríbete a nuestro club de beneficios en hoyts.com.ar/cinefan. ¿Por qué pagar de más a la hora de elegir tu decoración? Casalinda Home Shop. Casalinda Home Shop. Santiago del Estero 1141. Descuentos y promociones. Casalinda 422-1451. Tecnobús, taller de revisión técnica, nueva tecnología, personal capacitado. Tecnobús, en sus dos direcciones, Avenida Tabela 1245 y en Hiper Libertad. De lunes a sábados, horario corrido, de 7:30 a 21, 427-2707. Por su seguridad y la de su familia, cumpla con la revisión técnica. Fin de espacio publicitario. Sintoniza 89.9 MHz y disfruta de la número uno en información. Profesional, 89.9 MHz. La radio que te escucha. Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera.
Bloque del despertar, con esta canción que nos acompañaba precisamente, recién nada más, una emoción para siempre. La temperatura ya llega a los 11 grados, recuerden que por hoy se esperaba una máxima de 19 grados. Mañana soleada y tenemos más noticias aquí en la mañana. Hemos dejado sonar un ratito a Eros Ramazzotti para disfrutar y contarles para los que no asomaron la nariz todavía, que ya está soleado, está hermosa la mañana. Y nosotros a esta hora vamos a presentar informe especial de Nico Ríos. Twitter, Facebook, WhatsApp. El despertar en las redes sociales con Nico Ríos. Nicolás Ríos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Por dos micrófonos? Por dos micrófonos. Por dos micrófonos. Ahí está. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué cuenta? Diego, Natalia, Soledad. Bien. Bueno, son los WhatsApp de los oyentes los que nos inundan durante la mañana y nosotros cuando tenemos un tiempito, ¡praf!, nos metemos y damos a conocer por lo menos algunos. ¿Sí? Estos, por ejemplo, que están participando por las 5 entradas para el Cine Hoyt o el Cinemark. Usted es el que decide, en definitiva, cuando gana, ¿no? Nos manda la información, nosotros chequeamos que sea veraz y, bueno, empieza a participar. En este caso dice uno, buen día chicos, acompaño el video donde se puede observar el deterioro de la cinta asfáltica sobre calle Pellegrini entre Urquiza y Alvarado. Uh-huh. Se mueve hasta la vereda cuando pasa el colectivo y por esta calle pasan por lo menos cada 5 minutos, nos cuenta, y nos deja ese video en el que efectivamente se ve que cuando cruza, sea un auto, sea un colectivo, sea lo que sea, como que pega un rebote ahí el asfalto, una cosa bastante tenebrosa. Muy pesado. ¿A qué me hace acordar? Hace unos cuantos años atrás, ¿se acuerda cuando estaban haciendo obras en la Avenida San Martín? Sí. Habían desviado gran cantidad de colectivos por calle San Juan. Sí. Y eran muchos los vecinos que decían, no solamente del pavimento, sino que hasta encontraban grietas en las casas. Exactamente, claro, claro. Bueno, en este caso se ve... aparentemente el pavimento es nuevo, ¿sí? O sea, sí. No, ha sido repavimentado hace poco. Y cuando cruza el colectivo hay como cierta elasticidad sobre la misma cinta asfáltica, uh-huh, que probablemente un ingeniero dice, bueno, en realidad así tiene que funcionar. Y un vecino común de a pie, como es el caso del vecino que nos mandó el mensaje, sí, nos dice, chicos, la verdad que es preocupante, pero yo estoy en un negocio adentro y siento que se mueve inclusive hasta la vereda. Y bueno, entonces llama un poco la atención. Por otra parte, otro de los mensajes que llegaba durante la mañana dice, buen día, les mando foto del pozo que dejó Aguas del Norte hace casi 2 meses en el pasaje Arteaga y España. Una vergüenza. Casi en la esquina, impidiendo la normal circulación y un peligro para los peatones, nos dice Corina. Qué bueno dar la referencia de alguien que va caminando para tener dimensión real del tamaño que tiene ese pozo. Exactamente, exactamente. Ahí tenemos una... entra tranquilamente un ataúd, si ustedes... Es muy grande. El agujero que dejó Aguas del Norte. 2 meses, dijo el vecino. 2 meses por lo menos que está en la intersección de, ya le digo, pasaje España. Arteaga y España. Bien. Una vergüenza, nos dice la vecina, y si causa indignación. Ahí vemos que hay una camioneta estacionada, que son las cosas que suelen ocurrir cuando una obra se demora, ¿no? Mm. Bueno, aprovechamos y nos estacionamos aquí detrás con tal no pasa nadie. Bueno, ¿hizo el reclamo en Aguas del Norte? Hizo el reclamo en Aguas del Norte, según nos decía la vecina. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice. También, bueno, Aguas del Norte nos va a seguramente acercar una explicación. Muchísimas gracias, Nico. Que tengan un excelente día. Nos encontramos, hasta luego. Gracias, Nico. Ahora vamos a seguir informando porque para esta hora tenemos acordado una entrevista con el senador nacional Rodolfo Urtubey. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ayer nos dimos con la novedad en el boletín oficial de la Nación de que el Ejecutivo Nacional ya ha enviado el pliego con la propuesta para que el doctor Julio Leonardo Babbio finalmente se convierta en juez federal número 1. Hasta ahora viene subrogando prácticamente desde el año 2008. En 2012 hubo un rechazo en el Senado, pero ahora aparentemente, por lo que hemos indagado, podría avanzar este pliego y finalmente cubrir esa vacante después de muchos años. ¿Cómo sigue este proceso usted como integrante de la Comisión de Acuerdos? Así es. Bueno, además de Natalia, te doy una premisa. El día 20 de septiembre, próximo 20 de septiembre, se va a realizar la reunión de la Comisión de Acuerdos, donde se va a tratar el pliego de Leonardo Babbio. Así que todo parece indicar, obviamente va a recibir el apoyo de nuestra bancada y me parece que va a ser unánime en ese sentido de las otras fuerzas políticas. Así que el 20 de septiembre ya se aprobaría ese pliego en la Comisión de Acuerdos. Y luego, una vez aprobado, hace falta una sesión, que no sabemos
cuándo se producirá, porque obviamente esta situación de campaña también de alguna manera ha condicionado la actividad del Congreso, pero es importante el hito del 20 de septiembre, que es donde la Comisión de Acuerdos le va a dar aprobación al pliego. Uh-huh. Doctor Urtubey, de todas formas, nosotros esta mañana muy temprano hablábamos de la cantidad de vacantes que todavía sigue sin cubrir en el ámbito de la justicia federal. Hubo un caso, un avance, diríamos, cuando a Martínez Frugoni se lo designó juez federal de Tartagal y se hizo un convenio con la provincia, se estimaba que en julio iba a empezar a funcionar. Hablamos con Martínez Frugoni y nos dijo a partir de septiembre. ¿Qué se sabe acerca del juzgado de Tartagal? ¿Por qué está demorado? No, está demorado y le voy a explicar por qué. Nosotros sacamos una ley en el Senado y falta la sanción de la Cámara de Diputados, por la cual se crea una única jurisdicción entre Orán y Tartagal, entre otras cosas para evitar las cosas que han pasado en relación a juzgados que están muy lejos, con escasa posibilidad de control, y nos pareció que lo más adecuado era que si se inauguraba Tartagal, funcionara con Orán en una jurisdicción común donde ambos jueces pudieran reemplazarse, colaborar juntos y de paso controlarse juntos. Esa ley tiene media sanción de la Cámara de Senadores, yo la promoví, la diseñé, digamos, a la ley, la modificación de la jurisdicción del nuevo juzgado de Tartagal, y ahora falta la sanción en la Cámara de Diputados. Por eso queremos que el juzgado arranque con esa jurisdicción común. Esta es la causa por la cual yo calculo que, según me han dicho mis colegas y compañeros diputados de Salta, van a tratar de que en la próxima sesión se apruebe esta ley que establece la jurisdicción de Juzgado de Tartagal de forma común con la Orán, y yo creo que ahí no va a haber ningún impedimento para que el juzgado arranque. Sí, yo calculo que el 1 de septiembre va a estar arrancando. Senador, se lo tengo que decir porque esta mañana lo hicimos en el comentario, usted mencionaba recién que la campaña, bueno, por ahí ha dilatado las sesiones en la Cámara Alta Nacional, pero la política también tiene implicancia en algunas cosas. De hecho, esta mañana comentábamos que en su momento, como decíamos, en 2012 hubo oposición al doctor Babio en el Senado y en algún momento se argumentó la cercanía al gobernador Urtubey. Nosotros hoy recordamos un episodio de 2009 cuando el doctor Babio, en su calidad de juez con competencia electoral y por temas partidarios, tuvo que resolver entre dos planteos, entre el expresidente del PJ, Juan Carlos Romero, y el doctor Juan Manuel Urtubey. Usted representaba a su hermano y el doctor Juan Carlos Romero estaba representado por su padre, ¿verdad? Por el doctor Rodolfo Urtubey. Así fue la historia. Por cómo las cuestiones políticas también terminan, sorprendiéndonos con este tipo de cosas que hoy recordábamos. Sí, yo creo que en realidad eso, digamos, efectivamente así fue la historia, pero yo creo que Babio ha demostrado, me parece, a lo largo de los años, de toda su carrera, que es un funcionario impecable. Ayer recordábamos, yo escuchaba las crónicas y muchos comentarios y análisis suyos, entre otros, sobre el inicio del juez, al juzgamiento de doctor Reynoso. Lo que hay que recordar también, la valentía y la decisión del Juzgado Federal 1 en avanzar con esta causa, más allá de que fuera un ex colega del doctor Babio, la forma en que ese Juzgado Federal avanzó, con la participación del fiscal federal de Villalba, del fiscal de la Procuraduría de Iglesias, en fin, hubo, la verdad, que otra cara de la justicia, ¿no? Y eso también me parece bueno destacarlo, porque así como hay jueces corruptos, y también hay jueces que no solamente son honestos, sino que además por ahí tienen la valentía de dejar de lado cualquier cuestión corporativa o de protección y avanzar contra quien sea al que haya que juzgar, ¿no? En este caso, el doctor Reynoso. Uh-huh. Senador, brevemente me gustaría cambiarlo de tema y tratar el tema de la ley penal empresaria. Entendemos que usted es uno de los hombres que redacta la nueva ley, o por lo menos los cambios en este texto, donde se trabaja conjuntamente oficialistas y opositores, y que se tendría que votar este mes. ¿Cómo marcha esto? Yo muy bien, realmente tenemos terminado, prácticamente terminado, un proyecto de modificación de la ley de represa penal empresaria, que me parece que vuelve un poco al origen del proyecto, una ley para castigar el soborno transnacional y para castigar lo que se llama los delitos de guante blanco
hechos por organizaciones empresarias. Sabemos que cuando hay un acto de corrupción, cuando hay un acto de siempre detrás, también hay una mano privada, alguien que ha pagado para conseguir determinado favor estatal, determinada licitación, determinado beneficio de una decisión gubernamental, y creemos que también tiene que estar esa pata, tiene que estar también contemplada en la legislación penal. Por eso lo que vamos a hacer es hacer una cosa mucho más seria en la Cámara de Diputados. Pero ¿dónde van a estar los principales cambios? Los principales cambios están en volver al origen: delitos contra la administración pública, delitos, digamos, contra funciones de corrupción, delitos de trata de personas. Sabemos cómo grandes compañías también evaden legislación laboral y tienen a personas también en situación de esclavitud prácticamente. O sea, todo lo que los delitos se puede cometer en una sociedad, y no todos los delitos del Código Penal, como se había planteado en la Cámara de Diputados. Este es un cambio fundamental. El otro cambio es si las compañías, digamos, diseñan y ejecutan, implementan un programa que se llama de integridad, digamos, para prevenir actos de corrupción dentro de la propia empresa y conductas corruptas dentro de la empresa, entre otras cosas, incluyendo y controlando a sus funcionarios y a sus empleados. Esto puede redundar en un beneficio a la hora de que haya alguna situación que deban enfrentar. Puede ser una atenuación de responsabilidad penal si, a pesar de eso, algún funcionario ha procedido de la empresa, digamos, ha procedido de manera incorrecta. Estos son los principales cambios. Volver un poco al espíritu, esa ley había avanzado en una serie de cuestiones que no tenían nada que ver, habían planteado la imprescriptibilidad de todos los delitos, en fin. Me parece que volver un poco al origen y al objeto verdadero de esta norma, que por otra parte le digo, todas las organizaciones internacionales le exigen a Argentina que tenga una legislación penal específica para este tipo de casos. Y la Argentina no lo tiene, la verdad que no lo tiene, y es uno de los pocos países en vía de desarrollo que todavía no tiene una legislación penal como la tiene Chile, como la tiene Brasil, digamos, como la tiene Uruguay. Me parece que eso tenemos que hacerlo sí o sí, me parece, antes de fin de año. Bueno, para terminar, doctor Urtubelo, aprovechamos para hablar brevemente del panorama político, porque evidentemente ya está en tránsito hacia un camino que va a ser significativo, por supuesto, para el Congreso, por una parte, y también en las cámaras legislativas provinciales. ¿Con qué expectativas mira las elecciones de octubre, teniendo en cuenta que algunos intendentes nos dijeron que, por ejemplo, las reuniones en Finca Las Costas y otros encuentros fueron para pedir que se trabaje fuerte en el interior, porque había algunas dudas de cómo iban a llegar para octubre? ¿Cómo está el oficialismo? No, yo creo que el oficialismo está bien. Creo que toda esta diversidad, que ha sido muy buena en una PASO realmente democrática y amplia, hoy se va a sintonizar en el candidato que ha ganado, porque evidentemente lo que ha producido para nosotros las PASO es darle una gran legitimidad al ganador. Y este proceso me parece que es muy importante, es ese sentido final de lo que es la competencia política de las PASO. Y yo creo que esto, tanto a nivel de la ciudad de Salta, en el caso de nuestro candidato a senador, como nuestra cabeza de la lista de diputados nacionales, yo creo que van a hacer una excelente elección. Me parece que inclusive van a mejorar los números de las PASO, porque obviamente no va a existir esta dispersión, sino por el contrario, una concentración de votos en estos candidatos. Me parece esto claro. A nivel nacional, me parece que la provincia de Buenos Aires ya prácticamente es un resultado, digamos, que puede diferir, digamos, si la Unidad Ciudadana sale primero o segunda, pero en definitiva el ingreso de Cristina Kirchner al Senado también va a marcar un punto de inflexión, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos todos, por supuesto yo como senador nacional, con una gran expectativa en ese respecto. ¿En qué sentido el punto de inflexión? ¿Cómo cree que va a mover el tablero dentro del Senado? Yo creo que evidentemente ahí se va a plantear una situación muy concreta en la que yo creo que tengo una posición tomada. Nosotros hay un grupo de senadores muy importantes que respetamos, por supuesto, a la expresidenta, pero que no creemos que no es el momento que ella ejerza una conducción política sobre un grupo muy grande de senadores que representan a la mayoría de las provincias argentinas. Así que sí, habremos de definir eso, que quede eso claro, ¿no? Porque si se entiende que
Cristina llega al Senado para ejercer la conducción política del bloque y encabezar, digamos, por así decirlo, la oposición a Macri, y nosotros no estamos de acuerdo con ese planteo, y creo que somos una gran cantidad de senadores que no estamos de acuerdo con ese planteo. Senador, gracias por este tiempo con nosotros. Gracias. Hasta luego. 9:26 será la palabra del senador nacional Rodolfo Urtubey. Sigue usted, Sole, con los mensajes porque tenemos algunos pendientes. Claro que sí. Dice, una sugerencia, despertar a Saeta. Deberían pedir a la policía custodia de noche. Es un coche por cada línea. Gracias. Es lo que está comentando uno de los mensajes. Tienen el botón antipánico. Sí. Supone que debería alcanzar y que debería evitar los episodios como el que nos contó Ángel esta mañana. Dice, buen día. ¿Ustedes me pueden informar cómo hago para solicitar a ANSES por la netbook? Soy jubilada de Rosario de Lerma. Es lo que nos está preguntando. Vamos a estar en un ratito con la respuesta porque hay un número estimado de tablets que va a ser destinados a jubilados que cobren la mínima. No es para todos, pero en un ratito le contamos la operatoria. Y este mensaje dice, quería expresar mi queja por la tensión y la mala calidad de los alimentos. Nos dice que fue a determinado lugar y notó que fueron a almorzar allí y la comida que pedimos tenía un gusto horrible. Lo mismo los helados. Encima cobran carísimo. Nadie se hace cargo de hacer un control de calidad. Con esto usted tiene que dirigirse a Defensa del Consumidor y hacer una denuncia precisamente para que se controle de esa manera. Oriéntenos el lugar, la zona por lo menos, Sole, en el centro. En el shopping nos dice. ¿Dentro del shopping está el local? Sí. Pero tiene que ubicar y hacer la denuncia personalizada. En este caso nosotros tenemos que tener pruebas para compartir este mensaje completamente con nombre y demás. Pero si tiene una queja formal, la tiene que acercar a Defensa del Consumidor, así proceden. Exactamente, España al 1000, primera cuadra, entonces 1089, algo así es la secretaría. ¿Cómo seguimos, Diego? 9:25, a esta hora nos vamos nuevamente a la calle. Al minuto con la noticia. Lo que ocurre en la calle, junto a Ángel Mancilla, por el 89.9. Ángel Mancilla, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Me encuentro en Junín, al 636. Se está haciendo la presentación de la campaña de prevención contra un tema que nosotros venimos hablando en estos últimos programas, y tiene que ver con el grooming. Sí. Esta actividad, está destinada puntualmente a docentes del nivel secundario, de instituciones educativas públicas y privadas, estudiantes, padres y referentes de diferentes instituciones. Está organizada esta actividad por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Quiénes están justamente en este lugar? Ramiro Lucena. Ramiro Lucena es subsecretario de Políticas Criminales, y también Federico Ultrich, quien es secretario de Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. Vamos a acercarnos a hablar con ellos. Ahora sí, vamos a hablar aquí con Ramiro Lucena, subsecretario. ¿Qué tal, Ramiro? Te molestamos dos minutos. Preguntarte en qué consiste puntualmente esto. Buenos días. Esta es una campaña de prevención de delitos informáticos en la cual apuntamos a brindar información. Esto es una campaña netamente informativa de las amenazas, tanto lo que es grooming, cyberbullying, sexting y desafíos virales, a la cual están expuestos nuestros chicos. Si bien en este momento la mayoría de convocados son docentes, también está abierta al público general y principalmente a padres. Es importante hablar del grooming. Es muy importante para que se conozca una modalidad que hace desde que fue incorporada como ley tipificada. Es un delito que implica un riesgo para la integridad sexual de nuestros menores. Es un delito, desgraciadamente, blanco crecimiento, y que tiene que ver principalmente con el desconocimiento de las amenazas a las cuales se exponen nuestros menores desde el momento que tienen contacto con la tecnología. ¿Tienen desde el Ministerio en relación a este flagelo? El problema que se tiene al momento de hablar de datos es que el continente total del impacto de este delito no es conocido, en virtud de que el problema que se tiene es que ante el desconocimiento de lo que esto implica, no se judicializa. Es decir, muchos padres pueden haber tenido conocimiento de lo que les estaba pasando, toman una medida, pero no es la adecuada, porque lo ideal en esto es judicializarlo. En esta charla que vamos a dar hoy, además de dar a conocer las modalidades delictivas con su modus operandi específico, queremos apuntar a un bloque orientativo en el cual brindar las herramientas y la información para que sepan hacia dónde tienen que dirigirse una vez que se detecta este tipo de amenaza, a cada uno de los organismos que pueden intervenir en los diferentes ámbitos, y una serie de sugerencias para que tengan un mejor control los padres y adultos frente a esta tecnología. ¿Son estos organismos a donde tienen que acudir los padres?
En principio, por ejemplo, con la modalidad de grooming, estamos hablando de un delito federal, entonces puede recurrir a los juzgados federales, al Ministerio Público de nuestra provincia, pero también a la delegación de la Policía Federal, que tiene su división específica de delitos informáticos, para poder utilizarlo correctamente y tomar las medidas a nivel pericial informático que acompañan a la investigación. No, a la información que necesitan los padres, la parte de la información que se está brindando acá, ¿no? Si nos puede contar un poco de eso para la gente que nos está escuchando. Bien, la base de esto, además de que tomen conocimiento y la amplitud de cada una de estas modalidades, nos vamos a volcar a que tomen, a que incorporen herramientas de lo que se denomina control parental. El control parental es una serie de aplicaciones y programas que ayudan a mejorar el control del momento en el que están nuestros menores frente a la tecnología, a tener una posibilidad de control en tiempo, control de acceso a contenidos, control de monitoreo del momento en el que están navegando, para reducir el riesgo de que algo les pase. La cantidad de delitos puntualmente con respecto al grooming, ¿tienen algunas estadísticas o aproximaciones? ¿Cuántas personas denuncian este delito? La realidad es que no lo denuncian, se tiene idea de que no lo denuncian la cantidad total, digamos, porque ante el desconocimiento no se sabe que está frente a un delito que está perfectamente tipificado en una ley específica, entonces no se está judicializando como debería. La intención de esto es que al tomar conocimiento, sepan los alcances, sepan las herramientas, cuando los padres tomen conocimiento de estas situaciones puedan judicializarlo, y además con una serie de sugerencias específicas para poder incorporar las pruebas y todo lo que acompaña a la investigación pericial. Muy bien, allí nos hiciste alguna consulta en los estudios para Ramiro Lucena, subsecretario de Políticas Criminales. Natalia, digo. Sí, una sola. ¿Cómo Natalia, está? Lo saluda. ¿Cómo está? Bienvenido. Sabe que la única consulta que tenemos es cómo se puede hacer para hacer sistemático o masivo el conocimiento sobre el peligro que implica el acceso a la informática, el grooming y otros delitos informáticos, si en lugar de convocar este tipo de actividades una vez cada tanto, se hace masivo y se planifica para que se vaya a las escuelas y las comunidades educativas, incluyendo a los padres, tengan herramientas para detectar y además luchar contra este tipo de delitos. Sí, más que una vez cada tanto, esto es una campaña que va a ser continua, la vamos a poner a disposición tanto de padres como de docentes, y los equipos desde Secretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio ya están actuando en diferentes colegios. Desgraciadamente esto es algo que tiene que ser presencial porque tenemos que explicar, digamos, de manera personalizada cada una de las modalidades delictivas y a su vez ponernos a disposición de las consultas o dudas que puedan ir surgiendo. Pero insisto, las escuelas tienen que pedir que ustedes vayan, no es que hay una planificación y ustedes dicen hoy vamos a tal lugar, luego nos trasladamos al otro y tienen ya pensado hacia conjunto, dónde van. Se realiza en conjunto, digamos, al poner en conocimiento de esta campaña que está a disposición, ya estamos teniendo pedidos del Ministerio de Educación para concurrir a diferentes ámbitos de escuelas, colegios. Uh-huh. Bueno, gracias, hasta luego. No, por favor, que tengan buen día. Ángel, nos encontramos entonces. Esta actividad, por supuesto, que convoca en un lugar en la calle Junín para concentrar todo el conocimiento sobre el tema. Va a seguir durante la mañana, ¿verdad? Va a seguir durante la mañana y tiene una importante concurrencia. Creo que era uno de los temas que venían solicitando los propios docentes, tanto de la parte pública o privada, que se hable, ¿no? Porque notaban que los alumnos no sabían qué es el grooming. Así que, bueno, han comenzado justamente con estas capacitaciones. Sí, por eso parecemos la gota que orada la piedra, pero sería más sencillo planificar e ir a las escuelas que convocar e interrumpir clases cuando claro, se convoca un solo lugar. Gracias, Ángel, nos encontramos. Hasta luego, Natalia. Chao, hasta luego. 9 de la mañana, 35 minutos, será Ángel Mancisa con el móvil. Desde ya los invitamos a dejar sus consultas, porque viene en un ratito nada más el especialista en Derecho Laboral, Walter Neil Bueller. Ya volvemos. Desde el Play Store, baja la app de FM Profesional en tu celular y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. Comienzo de espacio publicitario. Aguas del Norte, la compañía de todos. Día a día la empresa trabaja en el programa de control de derroche de agua. En el horario de 8 a 22, personal de Aguas del Norte recorre las calles de la provincia verificando el correcto uso del recurso y aplicando multas ante derroches comprobados. Cuidemos juntos el agua. Aguas del Norte, 0800 88 88 2482.
Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Borita es la combinación perfecta para el cuidado de tus prendas. Suma a tu lavado el poder de limpieza del jabón líquido y las increíbles fragancias de los suavizantes. Borita, limpieza, perfume y suavidad. En Credimás somos grandes porque te brindamos los planes de compra y financiación más convenientes para vos. Por eso podés elegir comprar en más de 20.000 comercios en toda la región. A los 30 valoramos nuestros logros. Credimás 30 años. ¡Qué grandes somos! Centro de Diagnóstico, el Instituto Cenesa. Imágenes digitales, radiografías, ecografías, con nuevos equipos de tomografías computadas y resonancias magnéticas. Zavala 432, turnos al 496-0666. Atendemos en horario corrido. Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo. No te hagas mala sangre y empieza a vivir tu casa propia. Con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia, se acabó la mala sangre. Cobrá tu sueldo con nosotros y accede a una tasa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresá en bancogalicia.com. CFT a 5,01% cartera de consumo para clientes del país del 1 del 5 al 30 del 11 de 2017. Tasa nominal anual 4,9%. Costo financiero total efectivo anual 5,01%. Sistema de amortización francés para préstamos de 1 millón de pesos a 20 años. Cuota inicial 6.544 pesos al valor UBA día 18 del 7 de 2017. Cumpliendo requisitos comerciales ilegales, vigencia y condiciones en bancogalicia.com. ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Zenón. Y quería contarles que llegó la revista oficial del Reino Infantil. Todos los personajes de la granja, el zoo, rondas y muchos más te esperan para aprender y divertirnos juntos. Todos los meses, un super regalo para armar tu set de comida de la granja. El canal infantil de YouTube número uno en el mundo ya tiene revista. ¡Corre a buscarla! El Reino Infantil. ¿Estás por ver un partido en casa con amigos? ¿Festejar tu cumple o simplemente reunir a toda la familia? Que no falte en tu mesa La Española y su extensa variedad de productos de Copetín. Papas fritas, maníes, palitos salados, puflos y chizos. Calidad, frescura y un irresistible sabor. República de Siria, 1424, 431-2987. Visítanos, La Española. EDESA te invita a visitar su nueva página web. www.edesa.com.ar. A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar. La energía nos conecta. Y desmenuzó. ¿Sabes por qué en casa tomamos Ives menos sodio? Porque en nuestra familia queremos tener una vida sana y natural. Además, te lo traen a la puerta de tu casa. Ives menos sodio, más salud. Pedidos al 423-3000. Aprovechá, solo por hoy. Super Pollo te ofrece caja de pollo por 20 kilogramos, por 6 y 7 unidades, 630 pesos. ¿Qué estás esperando? Vení a Super Pollo, 26 años juntos. Dastil está construyendo el departamento de tus sueños. ¿Cómo podés comprobarlo? Porque además de ser una empresa seria con gran trayectoria, tiene varios edificios terminados y proyectos disponibles en Pozo. La financiación es de hasta 30 cuotas. Conoce más en Caseros 468 y vas a ver que es una inversión segura. Si no, llama al 421-8980. Dastil, pensá sobre tierra firme. Grandiet presenta la manera más efectiva y natural de ayudarte a bajar esos kilitos de más. Nuevo café verde plus más antioxidantes, el aliado natural para cuidar tu silueta. Ahora con triple acción antioxidante. Encontralo hoy en todas las tiendas Grandiet. Las obras tienen buen ritmo. Tu ciudad avanza. Salta, tu ciudad. Tintorería La Satuma. Limpieza a seco. Vestidos de novia, primera comunión, smoking y vestidos de fiestas. Con la limpieza de un ambo, la corbata sin cargo. Tintorería La Satuma. Alvarado 956. Teléfono 421-5609.
Quijano avanza. La municipalidad está faltando 12 cuadras del municipio. Una comunidad en marcha y un municipio que sigue avanzando. Intendencia Manuel Cornejo. TINET, Avenida Durañona 2121. Ahora lo tienes todo aquí. Única fábrica del norte. Soldadoras eléctricas, cargadores de baterías, arrancadores, desde autos hasta aviones. Ventas y reparaciones. Teléfono 428-5222. Parque Industrial Salta. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Profesional 89.9 MHz. 89.9 es la radio que te escucha. ¿Qué esperás para llamarnos? 4-362-333. O mandanos un mensaje de texto o un WhatsApp al 155-788-899. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Compartimos aire para inaugurar un nuevo bloque del despertar. 11 grados ya de temperatura por esta hora. Recuerden que por hoy se espera una máxima de 19 grados. Para ponerse en contacto, el mensaje al 155-788-899. Ahora nos mudamos al living. Lo anticipamos y ahora lo presentamos al doctor Walter Neil Bueller. En 89.9. La radio que te escucha. Todo lo referido al régimen laboral. Con el doctor Neil Bueller. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, Natalia. ¿Y cómo lo encuentra hoy el mercado del derecho laboral? Digo, porque ayer tuvimos la posibilidad de asistir a la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo Provincial a través del gobernador, con distintas medidas en las que se supone se promovería la creación de empleo genuino. Caso de reducciones impositivas, la simplificación de algunas inscripciones, como el caso de las personas jurídicas, inspecciones comerciales. Dicen que habría otro tipo de beneficios. ¿Puede esto favorecer la generación de trabajo? Por la referencia que tenemos de lo que ha presentado el gobernador, no va a tener mayor incidencia. Hay provincias que están trabajando seriamente en esta cuestión con apoyos concretos a las pequeñas empresas para la creación, porque implica poner plata, subsidios. Es la única forma de nivelar a la pequeña empresa que está en una tremenda desigualdad. Cuando hablamos de los problemas de la legislación laboral y demás, la única que realmente lo sufre es la pequeña y mediana empresa. Uh-huh. La gran empresa no tiene ningún problema con la ley laboral. O sea, uh-huh. Porque la ley laboral no es tan tremenda como la pintan, pero sí es tremenda para una pyme que no puede afrontar los costos. Y en su experiencia, en su relación con las pymes, ¿qué debería fortalecerse para lograr que subsistan, que tengan algún crecimiento real y no por ahí tanto esfuerzo solo del empresariado? Hay una sola fórmula
que es repudiada por los liberalistas o liberalismo, que es el subsidio. Uh-huh. Y por dar una idea, Estados Unidos tiene un organismo que se llama Small Business Administration. Sí. Esa maneja un presupuesto de 45 mil billones de dólares para darle a la, y uno entra en la página, que está en castellano también, y le dan de todo a los pequeños, a los que quieren, al famoso self-made man, o sea, el hombre que se hizo solo. El que hace la América, que hace que crece, no lo hace tan solo. En Estados Unidos, siendo tan liberal como es, tienen planes muy concretos de apoyo. Bueno, la única forma, y que Salta está muy atrasada en eso, más que atrasada, no hace absolutamente nada, con relación a las otras provincias, como Córdoba, como Santa Fe, como Entre Ríos, hasta Chaco, tienen planes que le dicen al empleador: usted crea empleo, desarrolla empleo, le vamos a subvencionar el 50% del sueldo. Después hay planes para jóvenes que les tienen dificultades de inserción, para adultos mayores de 45 que también tienen. Hay planes, pero se hacen con plata, no con decir que van a quitar impuestos provinciales. Los impuestos provinciales que pueden quitar son ingresos brutos y cooperador asistencial. Es un 3 o 4% de la masa, no tienen ninguna incidencia. Hay que poner plata. Eso seguro que sí. Bueno, ¿cómo está hoy la discusión dentro del ámbito específico de su tarea? ¿Qué tema nos ha preparado para hoy? Yo quería comentar algo. Como usted sabe, yo escribo los miércoles en el Tribuno y siempre les traigo, les anticipo lo que voy a escribir. Sí, nosotros lo compartimos en nuestra web también. Bueno, en este caso es sobre los encargados, que ya hablamos la semana pasada, pero para señalar algunas particulares, es un convenio espectacular, ¿no? La verdad que todos quisiéramos ser encargados del edificio. Dan ganas de ser portero. Por ejemplo, tienen preaviso 3 meses. De preaviso, mientras que después adquieren estabilidad a los 60 días, no a los 90 como la mayoría de los trabajadores. El periodo de prueba. Las vacaciones son bastante más amplias porque se cuentan en días hábiles. La vivienda la tienen que hay una cosa increíble, ¿no? Si es dirigente gremial, no lo pueden desalojar de la vivienda. Es decir, si está 4 años en un cargo gremial y no va nunca al edificio a limpiar porque está con su licencia gremial, sigue conservando la vivienda. Ajá. Pobre, yo decía, pobre lo que... ¿No harían eso, por ejemplo, con un docente que tiene una vivienda designada en una zona de frontera, si no está...? No, tiene que dejarla... Devolverla Cualquier empleado que por X circunstancias se le asignó la vivienda en razón de su trabajo, lógicamente tiene que dejársela para que otro la ocupe para continuar con esa misma tarea, porque si se supone que hay... Y tiene beneficios de adicionales de los que quiera para hacer dulce. Hay que ser portero, hay que ser encargado de... Sí, me van a matar los porteros, ¿no? Pero el problema es este. Del otro lado, no es una empresa que genera lucro. Claro. No es que digamos una industria como la aceitera o la petrolera que manejan grandes volúmenes y pueden pagar grandes salarios y dar grandes beneficios. No, del otro lado está propietarios de inmuebles, de departamentos o de oficinas, claro. o inquilinos que tienen que hacerse cargo de las expensas. Y además, ¿sabe cuál es el punto? Que muchos de los inquilinos tal vez no se enteran de las variables de por qué aumentan tan seguido y con tan alto porcentaje de las expensas. Ahí yo creo que hay la corrupción siempre. Estoy convencido, no por el dato objetivo, no porque tenga una información específica, que tiene que estar prendida la cámara empresaria que representa a los propietarios con el sindicato. Claro. Otra cosa, hay por ejemplo un fondo solidario que tienen que aportar los empleadores el 4%. 4% es una fortuna. Aporta 3 el empresario, el consorcio, y 1 el trabajador. Para un fondo solidario que va para subsidios, que por supuesto administra el sindicato, y un dato que no conozco en la práctica, que sería la única noticia buena para los consorcistas. Cuando el encargado se enferma, ese fondo le reintegra lo que haya pagado por el tiempo de enfermedad. Sí. Eso es una especie de seguro que teóricamente funciona, no tengo idea.
¿Y usted con qué tipo de convenio lo compararía con este nivel de resguardo, de blindaje, diríamos, contra a favor de los trabajadores? Es que los convenios son muy distintos, pero lo que ocurre es que cuanto mejor es la actividad, por ejemplo, bancarios, tienen mejores convenios, porque hay como ya mencioné, petroleros, aceiteros, pero cada uno con su particularidad. Acá tiene la particularidad que han ido sumando y sumando adicionales por limpieza, por retiro, por cochera, por si manejan el auto, si atienden el jardín, si cada cosita es una... Bueno, han tenido buenos gremialistas, entonces. Sí, buenos gremialistas y malas cámaras negociando. Pues yo no digo, ojalá todos los trabajadores mejoren siempre, claro, en su nivel, en su estándar. Estamos comparando justamente con el trabajador común. Lo que usted está marcando además es la inequidad que hay, porque en realidad del otro lado quienes pagan esos sueldos son trabajadores también, la mayoría. Sí, sí, porque yo no veo tan mal que a los petroleros, los aceiteros, que le están ganando mucha plata, tengan que pagar mucho salario y con muchos beneficios, qué sé yo. Pero me preocupa cuando se manifiesta en un sector que no está en función del ingreso y de la inflación. O sea, no puede. Viene el aumento de sueldo, pero al propietario quizá no le aumentaron los ingresos en la misma proporción. Eso es muy seguro. ¿Solo usted tiene las consultas o paso con las mías de docentes que quieren saber si todos los ítems que están en negro van a pasar desapercibidos a la hora de jubilarse? Claro, ¿no? Claro, pero por eso el gobierno provincial hizo en su momento una especie de acuerdo medio tramposo que el último mes le blanquea todo. Con lo que estamos en realidad haciéndole un fraude a la seguridad social. Claro, pero bueno, pero creo que ese era el acuerdo, que el último mes todas las cifras en negro que estaban pasan en blanco, entonces la ANSES se ve obligada a tomar ese salario, el mejor salario, en realidad tiene que tomar los tres mejores años, pero de alguna forma creo que hay un convenio que toman que permite blanquear esos ítems no remunerativos al final. En un solo mes. Está bien. ¿Es uno de los temas que tratan ustedes los abogados laboralistas cuando hay personas en actividad que no tienen los aportes o que están pensando en cómo es su futuro? No, eso es tema de los previsionalistas, de los que se ocupan del tema previsional, claro, que muchas veces la gente confunde y a mí me hace consulta del tema. Yo conozco algo del tema previsional porque soy profesor en las dos universidades de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Pero yo conozco de la teoría, de la gestión. Acá tenemos un experto muy importante, que es Guillermo Segón, que él maneja, y yo no la manejo. Pero digo, van con esas consultas. Por ahí hay gente que está inquieta por eso. Va mucha gente y además también van trabajadores, van empleadores y van trabajadores para ver el tema previsional, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, lo que le vamos a pedir, como siempre, es que nos recuerde dónde contactarlo, porque siempre hay teleoyentes que se quedan colgados con su consulta y se la quieren enviar por mail. El mail es economiaijusticia@hotmail.com. El estudio está en Balcarce 1229 y ahí el teléfono es 422-0503. Bien. Y mi celular, que es 155-720505. Nosotros tenemos todos los datos igualmente para facilitarlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos ahora a compartir un video de lo que pasó ayer. Maestros argentinos es este tema. Una de las escuelas salteñas o proyectos educativos ha sido beneficiado con uno de los premios. El séptimo lugar, 100.000 pesos que van a poder destinar a este reconocimiento que se les hizo, por supuesto, ayer, como dijimos. Es Daniela Durán, la docente que habló con nosotros en su momento y que nos contó que iban a estar ternados en maestros argentinos. Y ahí tienen ustedes el séptimo lugar, entonces, un reconocimiento al laboratorio argentino. Otros premios tuvieron, no sé, de 500.000 pesos para abajo, así que 100.000 del séptimo lugar para abajo. Ha sido un reconocimiento importante para esta escuela salteña. Docentes del Instituto Especial 7215 de Atención Domiciliaria y Hospitalaria, como dijimos, uno de los 10 proyectos que tienen una razón común: mejorar el nivel de enseñanza. Todos los equipos pedagógicos han recibido fondos para poder avanzar en sus iniciativas.
y por supuesto van a aportar esa platita, que parece mucha, pero en un proyecto educativo puede ser muy poca. Diego, ¿usted tiene alguna información acerca de cómo se van a juntar? No, ya no. Quiero hablar de los gobernadores más hoy. No. Le dije que la reunión va a ser mañana miércoles y van a evaluar cuáles van a ser las alternativas ante este reclamo del fallo por el fondo del conurbano. Expectativas, si las hay, es acerca de justamente cómo se va a pronunciar la Corte Suprema de Justicia ante el reclamo de María Eugenia Vidal. Aparentemente va a ser a favor y aparentemente también va a ser el fallo después de las elecciones del 23 de octubre. Bueno, del 22 de octubre. Del 23. Estoy pensando en el 23 porque Martín Grande dijo que iba a volver el 23. Usted ya se imagina en el acople después de las 11 de la mañana, sí. Se lo imagina Martín aquí. Uh-huh. No. Es lo que corresponde. El 23, el 22 todavía va a ser jornada de elecciones. Martín va a estar totalmente subsumido por esa actividad. Nosotros vamos a seguir aquí, por supuesto, hasta prácticamente fines de octubre, hasta el 20 de octubre. Uh-huh. ¿Nos vamos ahora con qué? Nos vamos, pero no sin antes recordarles dónde se visten las bellas damas. En Lady Rock, Taque Frías 24, continuación de calle Necochea, a una cuadra y media del shopping. No se olviden, atención de lunes a sábados en la mañana de 10 a 13 y en la tarde de 17:30 a 21:30. Gracias, Sole. Nos vamos a ir entonces a comprar al 2x1 y nos retiramos ahora agradeciendo a todo el equipo, a nuestro público. Quédense que a las 10, en un ratito, en FM Profesional, ya está Martín Grande con el acople. Gracias. Norte, sur, este, oeste, en cualquier lugar, Profesional está en 89.9, la radio que te escucha.